Gracias, señoras diputadas, señores diputados. Buenos días, señora secretaria. Señora secretaria, ¿tenemos quórum para celebrar la sesión? Buenos días, sí, hay quórum, señor presidente. Antes de iniciar la misma, ¿algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para justificar ausencias? Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Buenos días, presidente. Justificar la ausencia de nuestra compañera Hanna Mer por motivo de presencia. Muchas gracias, señor Guerrero. En consecuencia, iniciamos la sesión de control correspondiente al mes de mayo, de acuerdo con los puntos contenidos en el orden del día. El primero de ellos. Sí. Tiene usted la palabra, señor Ramírez. Sí, justificar la ausencia de la señora. Muchas gracias, señor Ramírez. Como decía, primer punto, dar cuenta de los decretos correspondientes al mes de abril. Y el segundo punto ya es el inicio de las interpelaciones. La primera de ellas está presentada por el grupo Vox y hace referencia a cuestiones relativas concernientes a los apagones que se producen en nuestra ciudad. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Los residentes de las barriadas del extrarradio de Ceuta sufren continuamente cortes en el suministro eléctrico, dejando a la vivienda sin luz, a veces durante horas. El 99% de los apagones afecta siempre al campo exterior. El último apagón, el pasado 20 de abril, afectó desde Varela hasta el Tarajal, dejando sin funcionalidad a los comercios de la zona, alterando la rutina diaria de todos los vecinos afectados que pagan su factura de la luz de manera rigurosa. En febrero de 2021, en sesión plenaria de la Asamblea, este grupo parlamentario trajo una propuesta relativa a identificar todos los enganches ilegales a las redes de luz y agua de la ciudad. En abril de este año, y tras el debate sobre el estado de la ciudad, se publicaba que la ciudad requería por escrito a Red Eléctrica de España, Endesa y a la empresa de alumbrado para que a la mayor brevedad posible aclaren el problema de los apagones. Es por ello que el grupo parlamentario Vox interpela al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente. ¿Tiene contestación del requerimiento? ¿Por qué se producen los apagones con tanta frecuencia en las mismas zonas de la ciudad? ¿Se han identificado patrones o tendencias en los lugares donde ocurren los apagones? ¿Qué acciones están tomando Red Eléctrica de España, Endesa y la empresa de alumbrado para abordar esta situación? ¿Se han realizado inspecciones o investigaciones para identificar posibles fallos en la infraestructura eléctrica? ¿Cómo afectan los enganches ilegales a la calidad del suministro eléctrico de la ciudad? ¿Qué medidas se han tomado para identificar y eliminar estos enganches ilegales? ¿Cuál es el estado actual del proyecto de interconexión eléctrica submarina entre Ceuta y la península? ¿Cómo se espera que esta interconexión resuelva los problemas de suministro eléctrico en la ciudad? ¿Cuándo se espera que se complete este proyecto y cuáles serán sus beneficios? Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, en relación a la interpelación, señor Ruiz, le voy a ir explicando un poco las diferentes, las diferentes cuestiones que plantea en este caso, en relación sobre los apagones que se han ido produciendo, sobre todo en este primer trimestre de 2024, que sí se produjo de manera continua. Como ya dije en un plan anterior, en una comparecencia ante los medios, desde el área se ha solicitado, no solamente cuando se abre el informativo, información sobre los acontecimientos, sobre los apagones, por así decirse, a Endesa y a la empresa distribuidora, que también es la misma, sino que también se iba a requerir informe a Red Eléctrica, como organismo regulador de toda la energía. Decirle que con fecha 2 de mayo, precisamente, también se requirió por parte de la consejería y un escrito que dirigí yo a la misma, explicándole que informaran no solamente sobre el último apagón producido, sino sobre las diferentes incidencias que se produjeron desde el mes de enero de 2024. Ese escrito fue con fecha 2 de mayo, como
empresa de alumbrado, y el día 15 de mayo de la central de generación, que es Endesa. Por entrar un poco más en detalle, la eléctrica Porta, 5 incidencias en 2024, todas ellas provocadas por la central de generación. El motivo, ya se ha explicado en ocasiones, por desconexión de los grupos, es decir, por un fallo en los grupos de conexión, en los días 30 de enero, 14 de abril, 20 de abril, 21 de abril y 24 de abril, que son las que fueron más continuas. En varios informes también nos concluyen que Ceuta tiene la peculiaridad a día de hoy de que está considerada como mega energética, es decir, está dependiente únicamente de grupos, como digo, estos grupos de generación de energía, y esto pues hace muchas ocasiones que estos grupos pues sufran o tengan errores, ¿no? Y fallen, que los supuestos en los que se han producido, ¿no? En el caso de la empresa de alumbrado, en este caso hace referencia a otras incidencias que también se produjeron durante estos meses, no supusieron grandes apagones, pero se hace una relación de algunas producidas, de algunas líneas distribuidoras. En definitiva, la conclusión a la que llegan con los tres informes es que se han producido averías, consecuencias principalmente por el sistema de electricidad que tiene la ciudad, por estar separada, en este caso de la península, puesto que la conexión únicamente toda la energía que se produce en la ciudad está realizada a través de generadores, y los generadores, debido a sus circunstancias, pues suelen cometer errores y suelen fallar. Aquí lo que sí valoran rápidamente es la inminente actuación por parte de todos los operadores para solucionar el problema. ¿Qué es lo que se ha llegado a la conclusión de estas últimas, a través de estos escritos y estas últimas incidencias? Pues bueno, lo que nos hemos elaborado ha sido una propuesta en la modificación, lo denomina, quiero ser un poco más técnico, ¿no?, del plan de deslastre del sistema eléctrico CEUTI, en la que tiene contemplado una rotación de las diferentes líneas a deslastrar, es decir, cuando se produce el problema, para poder solucionar tienen que soltar varias líneas, más o menos, y lo que hace es que se van apagando en una zona de la ciudad. El plan de rotación, tal y como tienen ellos aprobado, es como el que está mismo terminado, y por eso suele producir, cuando hay este problema, en casi los mismos sitios están estos apagadores. Lo que van a hacer es una modificación de ese plan de deslastre, para que, si se produjera, en el caso que hubiera cualquier tipo de incidencia, pues entonces que no afectara siempre, por así decirse, a la misma zona de la ciudad, sino si hay el problema, que se pudiera repartir de alguna manera. Habéis dado cuenta de que este término de deslastre es inevitable cuando hay cualquier fallo para mantener el equilibrio de todo el sistema y no tenemos un andamón generalizado en toda la ciudad. La propuesta que nos han preparado ya está pendiente únicamente de aprobación por parte del Ministerio, que al final es competente en aprobar este cambio en el sistema por si se comete un error de cómo actuar. Y en cuanto a la, como he dicho, según todas las preguntas, ¿no?, que se han realizado, también preguntas sobre si es consecuencia de los ganchos ilegales, nos dicen que no, no es consecuencia sobre los ganchos ilegales, eso no tiene por qué sufrir afectos en la calidad del sistema, no obstante un problema en este caso de la propia distribuidora, que es la que está afectada porque aquí se produce un problema de suministro, ¿no? Y los incidentes en principio no son motivados por esta situación. Muchas veces ha sido por sobrecarga que se produce en el sistema, desequilibrio en la fase de la distribución, y en algunos casos se ha sido grabado por la simultaneidad de demanda de energía en una zona concreta que hace, porque el generador en este caso cometa pues errores infantes, ¿no? En cuanto a las dos cuestiones finales que se refieren, en cuanto al proyecto de interconexión, bueno, esto es importante destacar que, bueno, el proyecto prácticamente ya está en fase de iniciarse, se prevé que creo que en los próximo mes, ya comience todo lo que es toda la obra, porque ya tiene todos los permisos el proyecto de interconexión eléctrica submarina entre Ceuta y la península. Y este proyecto sí, debe destacar, sí va a suponer un verdadero cordón umbilical que sí va a marcar un antes y un después en el sistema eléctrico de Ceuta. Con este enlace, lo que ocurre es que la ciudad pasará a integrarse en el sistema eléctrico peninsular. Así podemos alcanzar las mismas cotas, tanto de seguridad y calidad del suministro que en el resto del país. Y este nuevo enlace lo que va a hacer es dotar a Ceuta de una capacidad eléctrica suficiente para dar respuesta a las crecientes demandas que se puedan producir de energía sin necesidad de tener que instalar nuevos parques de generación de energía eléctrica, que es lo que a día de hoy genera los numerosos problemas que tenemos muchas veces cuando falla un generador. Este enlace eléctrico entre la península y Ceuta también va a permitir que la demanda ceutí se cubra en un 87% con energía de fuentes libres de emisiones. A día de hoy el 100% de la demanda ceutí se cubre con energía de origen fósil. Y esta puesta en servicio permitirá también reducir la energía no suministrada tras incidentes en más del 75% respecto a los valores actuales.
Esta reducción se va a deber principalmente a que el nuevo enlace sufrirá desde la península el embarque de generación térmica que actualmente cubre la demanda de la ciudad. De ahí que también, pues, estos problemas que tenemos, que vienen motivados, además, tal y como nos han trasladado las tres entidades, por así decirse, responsables del sistema, los problemas que tenemos, casi el 100% de los casos, vienen motivados a fallos que se producen en los generadores y trasladan que son por esos generadores de energía que ya prácticamente no se están utilizando porque todo está interconectado. Esperemos también, como así trasladan, que con el enlace eléctrico entre la península y la ciudad, este problema pues prácticamente quede minimizado. Bueno, en cuanto a que se espera de ese completo de este proyecto y por su beneficio, como digo, parece ser que ya durante este mes van a comenzarse las actuaciones. Si tienen todos los permisos, ya parece ser que están ya prácticamente concedidos. Y en cuanto a los beneficios, lo que he trasladado en mi última dos intervenciones. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señor Ruiz, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, estos generadores, tengo entendido que llevan muchísimo tiempo instalados, yo creo que antes de la democracia. Creo que es un problema de largo, con muchos apagones, no solo este año, sino hace muchos años. Creo que se deberían haber tomado medidas, porque usted dice que empieza, me ha comentado que dice que empiezan las obras este mes o el mes que viene. Pero ¿cuánto se supone que van a tardar las obras? Eso no me lo ha dicho. Sería interesante, porque bueno, ya que tenemos estos generadores de hace tanto tiempo, no hay otra solución salvo el cable eléctrico. Tenemos bastante interés en saber cuándo podrían terminar estas obras. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, dos cartas, son cuestiones. Los generadores de energía se van renovando de manera continua. Es decir, cuando la ciudad cada vez está teniendo mayor demanda de energía, esos generadores se van cambiando por otro. El problema es que, como digo, es un sistema que tiene bastante muchas veces fallos, ¿no? Y incidencia en lo que se produce en estos apagones parciales en la ciudad. Y en cuanto al proyecto, la duración más o menos estimada, la que no suelto son aproximadamente un par de años. Todo el proyecto, un proyecto que va a hacer una actuación entre puntos concretos de la ciudad, tanto en la zona del puerto se hace una primera estación que es la subestación que se instala allí, otra segunda estación que se hace en la zona de la cara de Juan 23, lo más cercano a la zona de playa para la conexión, lo que es del cable submarino que se instala por la bahía sur, para finalmente estar conectado con la península. Hasta el presente. Muchas gracias, señor Ramírez. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la solicitud de explicaciones acerca de la situación en la que se encuentra el patrimonio inmobiliario de la ciudad. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y a todas. La ciudad autónoma de Ceuta dispone de alrededor de 1 millar de bienes inmuebles en propiedad o sobre los que ostenta algún derecho. Así se puede comprobar en el portal de la transparencia, son exactamente 1.115 propiedades de todo tipo, que tan solo se enumeran sin detallar su situación actual en el caso de los que pueden ser habilitados para uso público. Y eso es lo que nos gustaría conocer, su situación actual, pues creemos que se podría sacar un mayor rédito a ese millar de inmuebles, en muchos casos locales vacíos o mal utilizados, a los que se les pueda dar uso de utilidad para los ciudadanos. Y es que a lo largo de estos años son muchas las ocasiones en las que nos encontramos con asociaciones y entidades que en muchos casos realizan una labor indispensable y que reclaman un local para llevar a cabo su trabajo o un local más grande ante el aumento de usuarios y actividades. Pero pese a todo, la respuesta a esta u otra asociación o entidad que busca la ayuda de la ciudad siempre es la misma. Imposible, no hay locales disponibles, pero el caso es que son más de 1 millar las propiedades que la ciudad ostenta y sobre los que tiene algún derecho. Por ello, desde el Grupo Socialista instamos al Gobierno a detallar, en la medida de lo posible, la situación actual de ese millar de bienes inmuebles que son propiedad de los ceutíes y a replantearse su uso para sacar el mayor provecho posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, a ver, efectivamente, siguiendo su interpelación en el portal de transparencia, me parece, lógicamente, una relación de lo que es todo el inventario de la ciudad y me gustaría hacer una serie pues, de aclaraciones, ¿no? Al objeto de explicar cómo funciona. Es decir, el inventario de la ciudad tiene su regulación específica,
cumplido la normativa con una serie de especificaciones muy concretas. Y en ese sentido, desde el área de patrimonio de la ciudad, que es la responsable del mismo, tiene registrado e identificado, como pasa de otra manera, individualmente, con una ficha técnica individual, todo lo que es inmueble de la ciudad, es decir, los 1.100 inmuebles que tiene la ciudad, no son solamente locales, obviamente, aquí hablamos tanto de suelo, tipos de suelo, edificios, prácticamente calles, jardines, es decir, eso es lo que recoge todo el inventariado de la ciudad. Estas fichas técnicas individuales están hechas una a una de cada una de esas propiedades. Como digo, se encuentra en el área de patrimonio y cualquier persona que esté interesada, así como en el caso del Grupo Socialista, puede solicitar cualquier información individual de cada una de estos inmuebles. Concretamente, estas fichas recogen expresamente desde el nombre, su naturaleza, la situación, la superficie, en caso de edificios, pues las características, construcción, su anchura, si el bien es dominio público patrimonial, el destino, si hay derechos de personales, la parte financiera, la fecha de adquisición, cuánto costó, el valor de venta, la renta que pueda generar, es decir, toda esa información de manera individualizada y con un detalle muy concreto se recoge, como digo, dentro de todo el inventariado de la ciudad. Por ello, para conocer cualquier información detallada de cualquier bien inmueble que esté en el patrimonio de la ciudad, solamente tienen que hacer la consulta en esta área y así se le facilitará. Es más, la ciudad continuamente, cada vez que realizamos cualquier actuación, ya sea de cualquier obra o cualquier actuación que vaya sobre un bien inmueble, tenemos que incorporar a ese expediente que después se publica, la licitación y demás, de lo que se llama el informe de disponibilidad, que lo que hace básicamente es decirlo que es de la ciudad a través, como digo, de esta ficha de inventario y en muchas ocasiones incluso con el informe técnico jurídico, cuando así lo requiera por el tipo de bien. Es cierto también que en relación a los locales, propiedad de la ciudad, se hizo una labor muy importante de inspección. Es más, estamos ahora en una fase donde estamos recuperando numerosos locales, en muchos casos vía judicial. Es más, esta última semana hay unos locales concretamente que ha recuperado la ciudad vía judicial. Y también estamos trabajando aquí en un doble objetivo sobre el inventario. El primero de ellos, y muy importante, es una actualización integral de todo el inventario y conforme a lo que se establece también en el Plan General de la Ciudad Urbana, puesto que todos los usos y recalificaciones que se han ido produciendo en bienes de la ciudad gracias a la aprobación del plan, pues requieren también de una actualización de esas fichas de inventario, ¿no? Es cierto que ahora mismo esa actualización la vamos haciendo prácticamente cuando tenemos la necesidad, es decir, si hay una actuación que tenemos que acometer en un inmueble que con el Plan General nueva ha cambiado de situación, pues en esa fase completa pues hacemos los informes pertinentes y se va actualizando. Pero es cierto que estamos trabajando en un pliego técnico para externalizar toda esa labor de actualización de los más de 1.100 inmuebles que requiere pues, de que estén al día en base a lo que se aprobó por el Plan General de la Ciudad Urbana. Y el segundo de los campos, que también se está trabajando, es elaborar una reglamentación específica que recoja la adjudicación de los locales propiedad de la ciudad, siempre que estamos un poco más trabajando profundidad, desde el tema más jurídico, siempre salvaguardando aquellos casos que tenemos donde, por ejemplo, asociaciones de entidades, las cuales ya disponen de locales con muchísimos años de muchos años de antigüedad, que tienen todos ellos tienen su decreto, pero bueno, son decretos en precario, ¿no? La cesión, es decir, que año a año se va renovando, pero para darle mayor seguridad de regularización, pues esa reglamentación estamos buscando la fórmula para salvaguardar aquellos casos donde asociaciones de entidades, como digo, llevan muchos años en locales hayan realizado inversiones y sea complejo que sacarlo todo a licitación pública, en este caso, por ejemplo, como otra pública, pudiera perjudicar a esa organización después para realizar su actividad. Estamos buscando también fórmulas para salvaguardar esas situaciones, ¿no? Que por volumen de usuarios, porque ya han ejecutado inversiones en esos locales y por el tiempo en que los disponen, pues que se pueda regularizar y que no sufran el riesgo de poder perder el local. Eso es lo que se está trabajando en estos locales y el inventario cierto que hace motivada por el Plan General de la Ciudad Urbana y en este caso, señor Herrero, en cuanto al detalle, obviamente son muchas propiedades, pero ya le digo que cualquiera de ellas que quiera tener información, o incluso de todas, por así decirse, de las 1.000 propiedades, le solicita la ley de patrimonio o datos ficheros, está también todo digitalizado, es decir, no solo como sea en papel, todo está digitalizado y actualizado, también lo puede facilitar la información sin ningún tipo de inconveniente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Herrero, tiene muchas palabras. Gracias, presidente. Sí, solicitaremos al área correspondiente el listado, el inventario y todo este tipo de documentación porque nos estamos encontrando, por ejemplo,
ejemplo, en visitas a asociaciones que se les ha quedado pequeño el espacio, necesitan ampliar. Y por ejemplo, la planta de arriba, que también es propiedad de la ciudad, curiosamente está utilizado como vivienda privada. Entonces queremos ver la situación de ese tipo de inmuebles que, siendo de la ciudad, hay personas privadas ocupándolas y viviendo, cuando hay asociaciones que lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, y ahí lo que pasó anteriormente en la intervención, en el primer apartado, hay que decir que tenemos muchos casos que están judicializados, porque nos contan que hay ocupaciones ilegales en algunos de ellos, y vamos, el mayor ejemplo, esta misma semana, en una zona concreta de la ciudad de Ferrocarril, hemos recuperado un local que ha sido ocupado ilegalmente, y judicialmente con la autorización, y me consta que ya está recuperado, y ya se va a dar un destino a algún servicio de otra ciudad o de alguna asociación, dependiendo también del tipo de local que sea. Locales que urbanísticamente están calificados como de dominio público, lo cual tiene que haber un servicio público de la ciudad, y otros que no, que son inestatimonales y podéis incidir en estas asociaciones. Le digo que esa labor, como digo, de inspección se lleva realizando en lente en muchas ocasiones, porque nos encontramos como el ejemplo que ha puesto justo hace un momento, ¿no? El caso que está ocupado ilegalmente por una familia, una vivienda, como vivienda, la ciudad, el mecanismo que tiene la vía judicial, a través de una autorización del juez de poder entrar en esa vivienda, por así decirse, entre comillas, pues no podemos recuperarlo. Pero vamos, me consta que ya llevamos en este 2024, hay 4 o 5 ya los que han sido recuperados por esta vía, porque se había puesto la anterior legislatura la correspondiente denuncia, y bueno, es una labor que seguimos haciendo, y también es de decir que también la ciudad está buscando fórmulas para intentar ampliar, por así decirse, el número de locales que tenemos a disposición de sociedades de entidades. Es decir, sin ir más lejos, ¿no? A través también del área de Producción de Servicios Sociales, hace aproximadamente un mes hemos adquirido, creo que mañana firmamos en firma notaría la adquisición de un local de muy muchos metros cuadrados en la zona, sobre todo de la zona alta de Loma Colmenar, es decir, a través del SEPE, llegamos a un acuerdo y hemos comprado bastante, bueno, 300 metros cuadrados de local, que sí, con las servicios sociales vamos a coordinar, hacer pues, dependencias para que también a través de ellos se puedan realizar también los servicios como otras asociaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Ceuta ya y hace referencia a las actuaciones que el Gobierno de la ciudad piensa llevar a cabo para abaratar los precios del alquiler de viviendas en nuestra ciudad. Señor Muchaza, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Miren, aunque a tenor de los hechos al Gobierno del PP no le parezca, resulta evidente que el de la vivienda es uno de los principales problemas de nuestra ciudad. Un ejecutivo responsable, señoras y señores del Gobierno, había puesto en marcha hace mucho tiempo un amplio programa al respecto, en todas las modalidades posibles. Sin embargo, la respuesta que nos encontramos es justamente la contraria, en la política de la vez. Ya nos han dejado meridianamente claro en sesión plenaria, que no piensan construir ni una sola vivienda social. Y es que la milonga de la colaboración público-privada, a nuestro entender, no es más que una ruda forma de estafarse de sus obligaciones. Hay que decirlo y repetirlo. Su fórmula, esta la de la colaboración público-privada, se centra en un sector de la población con un nivel económico determinado y deja fuera la ciudad del paro y la pobreza. En la ciudad, con un 40% de población con niveles de pobreza intolerables, a muchísima gente fuera. A mucha gente fuera, a la gente que precisamente más necesita esa vivienda. Pero ustedes siguen su empeño. Siguen sin tomarse en serio la necesidad de construir vivienda. De construir vivienda, lo vuelvo a repetir, 100% pública. Ustedes siguen mirando en su empeño a esa parte de la población para la que siempre han gobernado. Aun con todo, resulta sorprendente que también se nieguen a intervenir en el mercado del alquiler, teniendo en cuenta que la nueva ley de alquileres proporciona una serie de herramientas para ello, para abaratar los alquileres y proteger un poco a los arrendadores, ustedes se niegan. Algunas de estas herramientas dependen de las comunidades autónomas, pero no hay ninguna noticia de que ustedes vayan a hacer nada al respecto. Tal vez esto se deba a su buena sintonía con los grandes propietarios. Es más, en alguna ocasión,
he tenido la posibilidad de escucharla a usted, señor Ramírez, en la radio, decir que no van a aplicar la ley de la vivienda. Por ello, le pedimos que expliquen al Pleno cuál es su posición al respecto de los elevadísimos alquileres de la vivienda alterna, cuál es su política en esta materia, respecto a los alquileres, me refiero, señor Ramírez. ¿Tiene el Gobierno alguna intención de hacer algo para abaratar los precios de los alquileres? ¿Piensa desarrollar la nueva ley de alquileres? Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Muchaza. Señor Ramírez, si no echa la palabra. Gracias, presidente. Sí, a ver, señor Muchaza, le voy a contestar a las dos cuestiones principales, creo, que es lo que se ha centrado su intervención, su interpelación. La primera de ellas es fundamental, la que se centra en la parte relativa a la aplicación o no de la ley de vivienda, ley de vivienda que aprobó el gobierno de la Nación. Y su aplicación o no de las medidas para controlar el mercado del alquiler de viviendas, que es lo que busca un control del mercado del alquiler de viviendas, un control de la propiedad privada. Y dentro de estas medidas, las que consideramos nosotros como gobierno que son las que realmente pueden hacer frente al problema grave que tiene todo el territorio en materia de vivienda, son las que se deben llevar a cabo por parte realmente de la ciudad y también por parte del gobierno de la Nación, que es el principal también que debe impulsar todo el mercado de la vivienda, en todos los sentidos, tanto vivienda para privados como también vivienda pública o vivienda social. En primer lugar, le voy a trasladar cuatro datos, que es lo que ha supuesto la aprobación de esta ley. Esta ley que usted defiende y que ninguna comunidad aplica. Se ha hundido en estos últimos años la producción de vivienda. Se encuentra actualmente en mínimos históricos. Se ha producido una reducción en toda España del 86% de vivienda. Además, en vivienda social se ha alcanzado en toda España los niveles más bajos, el 2,5% de viviendas sociales sobre el total. Y España es el quinto país regulado por la Unión Europea. Y el precio del alquiler, ese que con esta ley se va a regular, a controlar, pues bien, en este último año el precio del alquiler, gracias a la publicación de esta ley, lo que ha hecho incrementarse un 14,5% y la oferta se ha caído en un 30%. Además, esta ley, como digo, lo que busca únicamente es controlar de una manera dictatorial, por así decirse, el mercado del alquiler y limitar el mismo, ha tenido ya hechos que han sido devastadores para el mercado de vivienda. Ha hundido la oferta de vivienda en toda España. Ha favorecido el traspase de alquileres que eran de permanente para familia como vivienda habitual y han pasado a alquileres de temporada, fomentando la vivienda compartida y los alquileres denominados también de uso turístico. Es más, el gobierno se ha visto ahora, gracias a la petición del resto de comunidades, de manera urgente aprobar una ley para controlar el uso turístico, que ha sido motivado principalmente por la aprobación de esta ley, que como digo, no aplica ninguna comunidad. La propuesta que hace el gobierno para hacer frente y dar la vuelta a estos datos, o bien es una política de vivienda, una política de vivienda estatal, obviamente con la participación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, cosa que no se hizo para aprobar esta ley de vivienda, es decir, no hubo participación ninguna por parte de las comunidades autónomas. Que obviamente, como digo, no consiste en la solución en aplicar esta norma. Una serie de medidas que, como creemos, deberían ser lideradas, obviamente, por el Gobierno de la Nación y que deberían centrarse en cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos, disposición de más suelo para construir vivienda. Aquí en Ceuta estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, con un proyecto muy importante, hecho en alguna ocasión, esa cesión de suelo de defensa de los cuarteles, que va a suponer un cambio radical en cuanto a construcción de vivienda, en cuanto es un crecimiento de Ceuta como ciudad, y también gracias a la aprobación del Plan de Ordenación Popular, que nos ha permitido incrementar muchísimo uso para el destino de vivienda, ya sea pública, ya sea privada, y también muy importante, toda promoción privada que se realice en la ciudad a partir de la aprobación del plan, tiene la obligación de un 15% de vivienda destinada a VPO. Es un tema muy importante también que se tenga en cuenta dentro de la construcción de vivienda privada. También, obviamente, otro de los objetivos es generar, pues eso, vivienda en alquiler, que sea una precio asequible, fundamentalmente en este caso para jóvenes y para personas o familias que tienen menos recursos. Y en este caso, la fórmula de colaboración público-privada que se está realizando también en el resto de España y en la que la ciudad está trabajando, se hace para todos estos sentidos, es decir, hay promociones que se hacen por acción público-privada, cuyo objetivo es el alquiler social durante un periodo muy largo de tiempo, a través de un derecho de superficie sobre el promotor, y lo que hace es que recupere esa inversión por a 30, 50 hasta 75 años, ¿no? Es decir, que también con la colaboración público-privada se destina mucha vivienda de carácter social, puesto que las condiciones las va a marcar la propia administración. También a nivel nacional, creemos que es importante, y así se ha trasladado por el Gobierno de la Nación en muchísimas ocasiones, en las conferencias sectoriales, prácticamente por todas las
fondo cuando se han aplicado para incentivar de alguna manera también las políticas de vivienda. Y sobre el alquiler, bueno, se está actuando también con ayuda del alquiler, tanto del gobierno central como también del gobierno de la ciudad. Hay varios programas que están en vigor para ayudar a las familias para hacer frente al pago del alquiler, porque los precios, como digo, están muy elevados. Y también es importante llevar un plan integral de rehabilitación de edificios, tanto públicos como privados, que también desde este gobierno pues se está realizando, se va realizando de la anterior legislatura. Es decir, en definitiva, ya he dicho, lo he dicho en una ocasión, que el gobierno no va a aplicar la ley de vivienda, y menos para de manera dictatorial, por así decirse, limitar, en este caso, los precios de alquiler y la forma en la que hace el orden de esta ley. Creemos que esa no es la solución al problema. La solución al problema es secuestrar los alquileres, por así decirse, que es lo que plantea el gobierno de la Nación, y en ninguna comunidad autónoma, como digo, lo está aplicando. Se lo pensó públicamente Cataluña hace unos meses, tendría otro motivo, pero no lo está aplicando en la realidad. Es decir, ninguna comunidad lo está aplicando y por algo será. Nosotros no vamos a ser menos, es decir, creemos que no es la solución. Ya le he dicho cuáles son las grandes medidas que debe trabajar el gobierno de la Nación para poder potenciar un mercado de vivienda que en el último año está en mismo histórico, no solo aquí, en toda España está en mismo histórico. Y, como digo, la solución no es aplicar esta ley de vivienda. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Gracias, señor Ramírez. Señor Muchafa, quiero echar la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Señor Ramírez, le encanta a usted torcer la realidad. Claro, las comunidades que boicotean la ley de vivienda son las gobernadas por el Partido Popular. Todas las del Partido Popular, claro. Todas las del Partido Popular. Todas las del Partido Popular. Lo que le dije hace unos días aquí, poniendo al servicio del Partido Popular las instituciones de todos y todos los españoles. Eso es lo que hacen ustedes. Miren, yo le voy a decir una cosa. Cuando ustedes rechazan aplicar la ley del suelo para que las vecinas y los vecinos me entiendan, ustedes lo que rechazan es poner tope a los alquileres, a los precios de los alquileres. Lo que se deduce de esto es algo muy sencillo. Para el Partido Popular no se puede tocar al señor mercado. Si usted ha dicho dictatorial, yo le voy a decir que para ustedes el mercado es un tope, es inviolable, no se puede tocar. Por más que nuestra juventud, la juventud española, la CERTI, se tenga que marchar de su tierra o tenga que vivir hacinado en la casa de sus padres o no tenga posibilidad de emanciparse. Para ustedes, la vivienda no es un derecho. No lo es una mercancía. Por eso ustedes apuestan por la colaboración público-privada. Un dato. Usted dice que construyendo más viviendas se soluciona el panorama. ¿Sabe cuántas viviendas vacías hay en nuestro país? Se lo repito, ¿sabe cuántas viviendas vacías hay en nuestro país, señor consejero? No lo sabe, se lo digo yo. 3,8 millones de viviendas vacías. En manos de especuladores. A lo que usted protege y a lo que usted está diciendo que lo que hay que hacer es construir una vivienda para que en vez de tener 3,8 viviendas vacías, tengamos más. No lo sé. La milonga de la cesión del suelo ocioso que tiene Defensa la llevo escuchando desde hace más de 20 años, cuando uno tenía una sola cara en mi barrio. 20 años. La milonga de que el PGOU va a generar una tierra fértil y próspera en construcción de vivienda, la llevo escuchando al menos 10 años. Al menos 10 años. Suscribir única y exclusivamente la posibilidad de emanciparse a las ayudas de alquiler que da asuntos sociales y las ayudas de vivienda de fomento es desconocer la realidad de sus vecinos. Porque eso lo explico. Los que ostentan, los que reciben una ayuda al alquiler a través de asuntos sociales están circunscritos a 5 años como tope máximo de alquiler. Vive y después te vas al carajo. Pregúntese a sus vecinos. La ayuda suscrita con fomento dura al menos 2 años. Después de 2 años, usted coge y se va también al carajo. Coge su familia y se va al carajo. Y luego estas ayudas, al igual que su fórmula público-privada, exigen tener unos ingresos regulares a las familias que ostenten a ellas. Pero claro, ustedes creen que todo el mundo, como ustedes y su entorno, tiene un trabajo digno, un trabajo fijo, con el cual pagarse sus alquileres.
Los datos del 40% de la pobreza creo que de tanto decirlo, de tanto machacarlo, les ha hecho ustedes inmunes. Ustedes se creen que esas personas no existen. Lo creen a pie de puntilla. Creen que no existen. Pero yo les he dicho una cosa al principio. Soy consciente, porque no voy a hacer demagogia con esto, soy consciente de que aquí hay que explorar todas las fórmulas posibles. Construir viviendas públicas, eminentemente sociales, a la cual usted no se ha venido a negar su construcción. Es decir, no le he escuchado decir, no, nosotros sí vamos a construir viviendas sociales, porque no lo van a hacer. No lo van a hacer. Construir viviendas nos vamos como mínimo a plazo mínimo 5 años. Las ayudas de los alquileres están circunscritas al mercado de vivienda actual, que no crece. Es más, goza de un entramado administrativo que imposibilita que determinadas viviendas sean susceptibles de alquiler. Ya que sé, te duele la habitabilidad. Y por eso le decíamos nosotros, señor Ramírez, trajimos alguna propuesta. ¿Por qué no compramos viviendas que están en manos de los grandes bancos que poseen viviendas en nuestra tierra? Las liberamos, vamos a comprarlas y ponerlas a disposición de jóvenes en régimen de alquiler social, como hacen otras comunidades, otros ayuntamientos del color del Partido Popular. Y usted le digo, tiene usted razón, eso fue en febrero del 2023. Tiene usted razón, bien, Vicesa va a destinar 5 o 6 millones de euros para comprar 30 casas vacías en manos de los bancos. Creo que ya tenemos avanzadas conversaciones con determinadas entidades bancarias, lo dijo usted, para poner esas viviendas en régimen de alquiler. ¿Sabe lo que han hecho ustedes desde entonces hasta ahora? Si usted no lo quiere decir, lo digo yo. Nada. 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 Es una pena que, existiendo un instrumento como el de la ley de la vivienda, ustedes no se abstraigan de su color político e intenten topar los alquileres. Es una vergüenza que nos hagan. Es una vergüenza que nuestros vecinos tengan que recurrir a viviendas, y esto lo voy a enlazar con lo de ayer, a alquilar viviendas al margen de la legalidad administrativa, porque vale más barata y por eso se meten en un embrollo. Dejan de tener padrón y ustedes, en vez de ayudarles, les castigan retirándoles sus ayudas, les castigan denegándoles subvenciones, les castigan dejándoles al margen de la cuestión administrativa. Ese es su gobierno, pero no de ahora, desde hace 20 años. La vivienda es un derecho, señor Ramírez, nunca un negocio. Y topar los alquileres a la vivienda en Ceuta es una necesidad, porque aquí en Ceuta es un factor de exclusión social. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Muchaza. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. A ver, señor Muchaza, usted dice aquí que la solución a los alquileres es aplicar una ley de vivienda, una ley de vivienda que ha aprobado el gobierno hace un año, una ley de vivienda que no aplica a ninguna comunidad autónoma, como le digo. Usted ha dicho que solamente son las del PP, y que aquí ponemos los intereses del partido para la aplicación de la vivienda, pero usted no sepa para decirme todavía qué medida ha aplicado alguna comunidad autónoma aplicando lo que usted quiere, que es esta ley de vivienda. No la ha dicho. No la ha dicho, ¿por qué? Porque no lo hay. Con lo cual, la solución de aplicar esta ley, lo que hace lo que digo es intentar controlar un mercado que ya sin aplicarse se lo ha cargado. Es decir, solamente la aprobación de esta ley ha hecho que la gente no ponga las casas adelante por el miedo a lo que podrá pasar con esta norma, ha hecho que la gente pase a intentar generar el máximo beneficio con el alquiler en el menor tiempo posible. Creo que lo que ha hecho es trasvase totalmente de alquileres que antes eran a largo plazo, se han convertido en alquileres para compartir pisos, para meter por 4 personas, para alquileres turísticos. Es decir, se ha cargado el mercado de alquileres sin ni siquiera aplicarlo a nadie, solamente con la aprobación de esta ley. Y no lo digo yo, cuidado, lo dicen todas las comunidades autónomas. Todas. Y lo que dice el gobierno ahora mismo es que va a aplicar medidas o modificar la norma para obligar a una forma que se aplique. Eso es una barbaridad. Es que ni sus socios la aplican del gobierno. Con lo cual, seguir defendiendo que este poder es el único en todas las que defiende la aplicación de una ley que ni conocen realmente, me parece un atrevimiento por su parte. Usted habla, ha dicho también, que no es cierto que es una milonga la aprobación del plan general para
general aplica una norma, incluso una norma urbanística de cualquier construcción de vivienda de promoción, con unas características, un 15% tiene que ir destinado a vivienda de protección oficial al privado directamente. Se le exige como requisito, aparte de lo que se pueda construir. Completamente en esta línea, en ese segundo objetivo de generar vivienda en alquiler que está asequible, ya sea con la fórmula de colaboración público-privada, o ya sea de manera directa por parte de la ciudad, decirle que a día de hoy ya tenemos identificado y proyectando en la actualidad, que va avanzando durante estos meses, proyectos de ejecución directa de construcción de vivienda. Concretamente, tenemos una parcela en Monteacho, ya está el proyecto de 39 viviendas, 39 plazas de garaje, 8 paramotos, 33 trasteros. En Huerta Tello tenemos proyectadas las 30 viviendas que se van a iniciar en breve la licitación de esta construcción. Esas son las viviendas sociales, el 100%. En Pozo Rayo también tenemos ya la proyección de un proyecto de 98 viviendas que también se va a lanzar, son suelos pertenecientes en este caso a Envicesa. Y después, por parte de la ciudad, y aquí sí también, como digo, y me enlazo lo que he dicho anteriormente, gracias y motivada a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, hay proyectos que ya estamos trabajando, primero en parcelas en Gran Vía, obviamente en este caso completo se ha intentado buscar una fórmula para poder vender esa parcela. Para que obtengamos recursos, hemos podido poder destinarlo a inversión en otras solares para construcción de viviendas. En Huerta Molino también tenemos ya un solar dinero de relación directa donde se pueden levantar hasta 9 plantas de vivienda, en este caso igual, son viviendas de protección oficial. Y en Santiago Apóstol también tenemos ya 4 pastillas de suelo de construcción directa que también, repito, gracias a la aprobación del Plan General, pues nos permite poder construir hasta 120 viviendas que también están sometidas a algún régimen de protección pública. Estos son, de manera más inmediata, los proyectos que ya tenemos elaborados, proyectos que esperemos que durante este año podamos poner en marcha el inicio de estas actuaciones y así contar con un bloque importante de viviendas con músculo de la ciudad, puesto que, repito, por parte del Estado, en los últimos años no se ha destinado ni un solo euro a las comunidades para la construcción de viviendas. No sé qué más. Comentó usted también que hay bastante burocracia, mucho entorno administrativo para la construcción, por eso se acude a esta fórmula público-privada, no por otra cosa, por eso está acudiendo a las comunidades autónomas. Porque hacer un trámite completo de relaciones de proyectos de gran envergadura, tramitación administrativa, ley de contrato del sector público, licitar, adjudicar, volver a licitar, adjudicar cuando tengamos el proyecto, pues sí, cuando vamos 5, 6, 8 años en la construcción de viviendas. Pero no solamente aquí, en toda España. Es que el gobierno debe preocuparse de sacar una ley para controlar la deuda, está preocupado en buscar alternativas legislativas para reducir toda la burocracia que existe, que es la que tenemos claro que es la norma, la que tenemos aprobada ahora mismo y la que aplica. ¿Fórmula más rápida? Por la colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque directamente tú destinas un suelo propiedad de la ciudad a un promotor privado, le pones las condiciones que quiera la ciudad, hace los números económicos para que su final sea rentable y con una sola adjudicación tienes el del proyecto, la aprobación y la ejecución de la ley. Es decir, ahora, un año y medio de tramitación. Y es lo que está haciendo todas las comunidades autónomas prácticamente. No es una cosa que no hayamos inventado este gobierno. Como digo, estos son los grandes objetivos en materia de vivienda que el gobierno se ha marcado. En este caso, pues lamentablemente, sin el apoyo, por así decirse, a día de hoy, del gobierno de la nación, puesto que no tiene un plan de vivienda definido y exacto para todo el territorio, y no le debo usted duda que este gobierno va a trabajar de manera existente en que esta construcción de vivienda que he trasladado, sobre todo la más inmediata, que no sé si sale unas 300 o 400 aproximadamente de los datos que he dado, intentaremos que esté lo antes posible y que finalmente podamos o intentar que el mercado de venta pueda regularse de la mejor manera, pero no interviniendo, pero por ese motivo, incrementando la oferta de vivienda, que es lo que es fundamental para que consigamos tener unos precios más bajos de alquiler y podamos tener mayor número de viviendas disponibles para todos los sentidos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia al uso previsto para el edificio sin ocupar ubicado en la manzana del revés. Tiene la palabra la señora Mojar. Muchas gracias, presidente. Hace más de 13 años que el complejo de Rebellín abrió sus puertas y lo hizo, como siempre les señalo, tarde y mal. Tarde porque sobrepasaron todos los plazos y mal porque aún a día de hoy una parte de los edificios del complejo diseñado por Álvaro Osiza, el más grande de todos, de titularidad privada,
privada sigue cerrado y vacío y deteriorándose a pasos agigantados. Ha pasado tanto tiempo que al final nos hemos acostumbrado a contemplar ese mastodonte vacío, sin uso alguno, en pleno corazón de Ceuta, como una estampa más en nuestra bonita marinera ciudad. Viendo como un edificio con infinitas posibilidades de uso construido en suelo público sigue vacío y sin utilidad alguna. La farragosa y oscura historia de la manzana del Rebellín sería digna de la trampa de una novela negra que daría mucho juego. Pero en estos momentos nuestras ambiciones son mucho más modestas y a este grupo municipal le bastaría con conocer cuáles son las intenciones de su gobierno respecto al uso de ese edificio, ya que las últimas noticias que conocemos al respecto hablaban de la adquisición de parte del inmueble para destinarlo a las oficinas de la Consejería de Fomento, sin que el paso del tiempo viniera a confirmarlo. Solo se puede entender desde su patológica dejadez cómo permiten que ese edificio presente esa imagen de abandono en pleno centro de Ceuta, en un complejo que nació de la mano de un arquitecto afamado internacionalmente y vendido como un hito arquitectónico, acabando al menos parte de él abandonado y sin ningún tipo de uso. Un edificio con enormes posibilidades que bien podrían albergar el Museo Arqueológico de la ciudad que llevaba en su programa electoral y que parecen haber olvidado. Museo tantas veces reclamado por los ceutíes y por prácticamente todos los partidos de la oposición. Por todo ello, desde el Grupo Socialista, instamos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta a aclarar cuál será el destino y el uso que tienen previsto tanto para la parte pública como la de titularidad privada del edificio en desuso de la manzana del Rebellín. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Mohamed. Tiene la palabra el señor Ramírez para contestarle. Gracias, vicepresidenta. Bien, respecto a la manzana del Rebellín, voy a intentar explicar de una forma no muy técnica el procedimiento que se siguió o que se ha seguido, que marca la norma urbanístico, para que la misma consiga su objetivo final. Su objetivo final no era otro que parte de esas instalaciones puedan destinarse para un uso comercial, de restauración, para que finalmente se diga, para que se pueda reactivar, por así decirlo, una zona importante que es la zona principal comercial de nuestra ciudad. En mayo de 2017, por parte de los propietarios, se presentó una propuesta se denomina la fórmula de convenio urbanístico de planeamiento, denominado en este caso por la zona de Berlín, en el cual, dentro de todo el procedimiento administrativo que esto conlleva, su periodo de oposición pública, alegaciones, reclamaciones, quedó finalizado en un primer acuerdo del Consejo de Gobierno, que fue en marzo de 2022, y ya de forma definitiva con la aprobación el pasado 24 de enero del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ministerio. Es decir, si no se va a la aprobación del Plan General, este convenio urbanístico que se firmó y dentro del material en que consiste, pues no se podría llevar a cabo. Luego entra un elemento importante dentro del Plan General, que son las normas urbanísticas, que son las normas de aplicación para todo lo relacionado con el urbanismo, y aquí esta permite, con el plan nuevo, la compatibilidad de usos. Y precisamente se recoge que en parcelas en las cuales tengan uso dotacionales de equipamiento, como puede ser el complejo, como hablamos de la manzana de Rebellín, cuando hablamos de equipamiento dotacional, hablamos de servicios de la ciudad, cuando tenemos el auditorio, o tenemos asociaciones, o tenemos también algún museo, permite que hasta un 30% se pueda incrementar esos usos para destino de zona comercial, restauración, etc. Siempre y cuando quede garantizado, casi como un poco en el expediente, que cualquier plusvalía, cualquier beneficio que genere pues, esa venta o ese rendimiento de esos locales privados, parte, se reintegre, por así decirse, a la población. Eso lo dice el Plan General, en definitiva, que permite que en ese supuesto un 30% de ese suelo puede ser destinado para actividades privadas, por así decirse.
y ahora nos encontramos en la fase de ponerlo en marcha. Es decir, de poner en marcha esta población. En la actualidad se han mantenido ya varias reuniones con los actuales, hasta el equipo técnico del titular actual de esos locales, que son el Living Center Activos Inmobiliarios, y el objetivo que tenemos que cumplir aquí se llama construir un complejo inmobiliario urbanístico, y ya han comenzado las actuaciones de levantamiento topográfico previo, que lo va a asumir la propia empresa, así nos ha hablado, y así durante estos últimos meses ha habido pues, técnicos allí, arquitectos o topógrafos, que han estado haciendo el levantamiento pertinente para hacer las separaciones que ese convenio así determina. ¿Qué es lo que determina el convenio principalmente? Pues que la parte alta, por así decirse, la parte de la tercera planta, no me aseguro de la tercera planta, de toda esa hilera, ¿no?, de local, que a lo mejor nosotros ocupamos ocupada, esa planta alta pertenecerá a la ciudad, que podrá destinarlo pues, a cualquier servicio de dominio público, ya pueda ser pues, oficinas para la ciudad, o un museo, o de cualquier tipo de dependencia que así se determine. A día de hoy le digo que no tenemos algo determinado aún, qué es lo que se va a instalar allí. Se ha habido varias reuniones con objeto de trasladar, pues y hacer una organización en algunas áreas, ¿no?, que tienen pues, bastante personal en diferentes dependencias para integrarlos en una misma. También hemos hablado de la posibilidad con cultura de poder destinarlo a un museo, dependiendo también un poco de las capacidades que pueda albergar. Y lo que sí se destinará es la parte inferior, por la general más comercial, la parte que da la parte de hacia afuera, sobre todo la zona para que da hacia la cafetería Cervantes, toda esa área entera, la parte de abajo, es la que en ese acuerdo queda como zona comercial, como zona de restauración, que en este caso los titulares pues podrán primero vender o alquilar o lo que ellos consideren como futuro. Es la situación actual, es una de las primeras medidas que se ha intentado reactivar también por parte del gobierno y también por parte, en este caso, de los titulares privados, puesto que como ya lo ha dicho en su intervención, muchísimos años de tramitación, muchísimos años de que al final creo que prácticamente todo el mundo es coincidente, ¿no?, de que esa zona a día de hoy pues, requiere de una reactivación. Esta creemos que era la mejor fórmula, así se quedó aprobado y bueno, lo estamos viendo únicamente de que se pueden hacer por parte de este caso de la empresa las actuaciones posteriores que son de obra, de separar, poner acceso, adaptar un poco aquella zona. Y lo que sí me consta también que sí tienen, han tenido bastante empresas que han estado interesadas y también grandes firmas interesadas en poder hacerse con esos locales a los que de poder tener una actividad tipo de carácter comercial o de cualquier tipo de restauración. Esperemos, por tanto, que en el menor tiempo posible podamos tener constituido este complejo urbanístico, que la ciudad pueda destinar la parte alta a cualquier tipo de actividad y consideramos que sea beneficiosa para los vecinos de Ceuta, y también abajo que pueda tener la parte baja pues, un uso importante en cuanto para reactivar una zona de la principal, no será la principal, zona comercial de nuestra ciudad. Gracias, David. Gracias, señor Ramírez. Tiene la palabra la señora Mohamed. Bueno, pues creo que después de tanto tiempo esta vez sean ustedes capaces de cumplir sus propios compromisos. Aunque conociendo los antecedentes, tampoco tengo mucha esperanza en que sean capaces de hacerlo y que sus palabras no tengan ningún tipo de efecto práctico. En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario Socialista esperamos vigilantes para reiterar cuantas veces sea necesario vuestra demanda hasta que cumplan con sus responsabilidades. Muchas gracias, señores. Continuamos con las interpelaciones. El turno de MDC para preguntar respecto a diversas cuestiones sobre el mantenimiento de los centros escolares y el estado de las guarderías. Tiene la palabra el señor Rivas. Gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos y a todas. Desde nuestro grupo municipal hemos trasladado cuestiones relacionadas tanto con el mantenimiento de los centros escolares como el estado de nuestras guarderías. Somos conscientes que los centros escolares no son competencia directa de este Ejecutivo, pero no es menos cierto que, teniendo en cuenta que el Gobierno de la Nación jamás ha puesto foco de forma real y efectiva en esta materia, es deber del Ejecutivo local poner los esfuerzos necesarios para mantener al menos unos centros dignos para que la comunidad educativa y la familia tengan garantía de lo mismo. Ahora bien, las guarderías públicas sí son competencia del Ayuntamiento y, por tanto, no nos podemos permitir el lujo de recibir quejas por el estado en el que se encuentra, porque solo demuestra el desinterés por parte del Ejecutivo al respecto. Por ello, nuestro grupo municipal plantea las siguientes cuestiones a la responsable del área. ¿Con qué frecuencia se realizan visitas a la guardería pública para hacer un seguimiento de su estado? ¿Cuenta la ciudad con una calendarización sobre el mantenimiento que se lleva a cabo en cada una de ellas? ¿Tiene conocimiento de las deficiencias y carencias de la
¿Qué gestiones se han llevado a cabo hasta ahora y cuáles son las previsiones futuras? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Duba. Tiene la palabra la señora Orozco para contestarle. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que la consejería no hace distinción alguna a la hora de mantener, aunque no tengamos la competencia, la rehabilitación tanto de centros, sean centros educativos, sean guarderías o sean escuelas infantiles. No hacemos diferencia en este sentido a la hora de ejecutar el presupuesto y la partida específica del plan director. Es decir, no, el hecho de que las guarderías sean competencia de la ciudad, del centro educativo, la rehabilitación no, es cierto, y todos en esta asamblea estamos de acuerdo que se hacen las rehabilitaciones pertinentes porque es necesario, precisamente por lo que ha comentado usted, señor Lugar, de que el Ministerio pues no tiene apenas presencia en este sentido. No se puede negar que el mantenimiento de los centros es tedioso por la constancia que requieren, donde los procesos administrativos son lentos. Desde que se hace la primera visita a un centro hasta que la obra queda terminada, el tiempo que transcurre pues es largo. Sobre todo en los casos, como he dicho, de rehabilitaciones más integrales que implican pues, licitaciones y contratos mayores, que es lo que se ha estado haciendo desde que pues, desde mi llegada a la consejería, lo que puedo decir, que la mayoría de las reparaciones y de las son rehabilitaciones más que mantenimiento. Dentro de lo que es el plan director, ya tenemos proyectos que se ejecutarán con una partida correspondiente a la totalidad que venía reflejada en los presupuestos de 795.000 euros en obra. Y hemos decidido empezar pues, por obras que no alcancen más de 280.000 euros, puesto que haciendo un balance siempre de mano de los técnicos, evidentemente de la consejería, hemos visto que se pueden dar soluciones de gran calado tanto a los centros educativos como a la guardería de forma más rápida, cubriendo los problemas de una forma más acuciante, los problemas más acuciantes, también teniendo en cuenta las peticiones de los directores, siempre lo he dicho, de los centros. La prioridad ahora pues ejecutar los proyectos y sobre todo en cuanto a la prioridad es la seguridad, ¿no? La seguridad y las condiciones de salubridad tanto del alumnado, profesorado y personal de los distintos servicios. El estado de las obras, que aún están activas, tengo aquí un estadillo bastante intenso, pero bueno, tenemos muchas obras ya adjudicadas, otras adjudicadas en ejecución, por un importe total de casi 1 millón de euros, de 930.000 euros, y como decía, ya la partida que está activa en el presupuesto de este año, ya la tenemos también comprometida con distintos proyectos, como la rehabilitación de la fachada del gimnasio de Santa Amelia, la rehabilitación de fachadas y cubiertas de la escuela Juan Carlos I, al igual que los revestimientos interiores, la sustitución de las puertas interiores de paso, rampa de acceso al edificio infantil y reparación de los muros del patio interior del Mare Nostrum, que actualmente está también terminándose la ejecución de la obra integral de casi 300.000 euros. Y bueno, como le digo, tenemos pues, muchos proyectos, pero ya digamos todo consignado de la partida que actualmente está activa. De igual modo, debemos hablar del aumento cuantitativo que se va que se ha contemplado en el contrato de limpieza de los centros. Pues creemos que se puede mejorar. Sabemos que durante muchos años este servicio pues, ha tenido problemas en su ejecución y bueno, creemos que puede mejorarse y este aumento pues, creemos que mejorará el servicio y facilitará a las empresas adjudicatarias el servicio.
mar, ¿no? Pues una zona costera, pues requiere un mantenimiento constante, tanto de pintura y de recubrimiento de la misma. Luego nuestra Señora de África se está proyectando su reforma integral, para transformarla en escuela infantil, para que no quede como un centro de guardería, sino que cumpla todos los requisitos exigidos por la ley para que cumpla como escuela infantil. Y en la escuela infantil Juan Carlos I, pues también, como he dicho, las fachadas y las cubiertas ya están proyectadas y el revestimiento interior. Y bueno, no podemos olvidar la construcción de la nueva escuela infantil, que también, cuya licitación ya ha finalizado. Si todo va bien, pues se podrán empezar las obras en los próximos meses, en el mes de julio. ¿Vale? Está previsto que la escuela empiece a funcionar, la nueva escuela infantil, en el curso 26-27 con la deuda que el Ministerio estamos esperando del Ministerio. Esperamos que con esta guardería, pues la transformación y la transformación de Nuestra Señora de África, cubramos la demanda, incluso se aumente la demanda, para llegar a ese objetivo de la escolarización temprana de 0 a 3 años. Y en lo que ahora estamos, en cuanto a planificación, es organizando las nuevas visitas de nuevo a los centros educativos para volver a planificar nuevas obras una vez aprobada la modificación de créditos que, como ustedes saben, contempla 1 millón de euros previsto para la partida de plan director. El objetivo, yo creo que está claro desde el principio de la legislatura. Es cierto que su grupo municipal también ha contribuido a que esto se pueda hacer, y bueno, en esa estamos. Presidente, gracias. Gracias, señor Rosco. Señor Dúas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nos parece bien que no se haga diferencia entre el mantenimiento de los centros escolares y la guardería, pero no tenemos que olvidar que las guarderías sí son competencia exclusivamente nuestra. Si no lo hacemos nosotros, no va a venir delegación o el gobierno central a hacerlo. Los procesos administrativos, evidentemente, son lentos, lo sabemos, pero el estado de nuestra guardería no viene de hace poco tiempo, o lo que dura un procedimiento administrativo. El abandono desde hace 10 años, aunque sea, ha sido progresivo. Pero una dejadez que lleva mucho tiempo. Dice usted también, consejera, que la prioridad es la salubridad y la seguridad de nuestros pequeños. Le invito a que se dé un paseo por la escuela infantil de Juan Carlos I. Son muchas las quejas que se han recibido sobre el estado de la guardería. Está en un estado lamentable de abandono y dejadez que hoy hay tantos padres que se quejan día sin día también de que los niños vienen malitos a casa, se dan golpes, etcétera, etcétera, etcétera. También este grupo político ha denunciado más de una vez el estado de las mismas, se le ha hecho llegar a la consejera de la en su momento, y a usted también se lo hemos comentado, señora consejera, el estado de las escuelas infantiles, de la Pecera, de Juan Carlos y de Nuestra Señora de África. La de la Pecera es lamentable, el estado, la humedad con la que tienen que vivir los trabajadores, nuestros pequeños, puerta de emergencia bloqueada, usted ha dicho que al parecer se ha solucionado, ¿no? Lo que ha comentado, creo que esa puerta de emergencia de la Pecera se ha solucionado el tema, falta de elementos básicos de seguridad y además, en referencia a los trabajadores, llevan sin actualizar la actualización de su salario desde el año 2021. No se está cumpliendo el convenio colectivo de asistencia y educación infantil. Nosotros, después de recibir varias quejas de padres y madres y además de trabajadores también, pues nos trasladamos a la escuela infantil de Juan Carlos I para conocer de primera mano el estado en que se encuentra esa guardería. Yo llevaba a mi hijo hace 9 años, la conocía un poquito por dentro y la verdad es que me he llevado un chasco enorme. Es desolador como está la escuela infantil Juan Carlos I, que parece que era el que insignia de la escuela infantil que tenemos en Ceuta, está, como decir, para cerrarla, para precintarla. Como he dicho, nos resultó muy duro ver cómo nuestros pequeños recibían clase, también las condiciones de los trabajadores para poder llevar a cabo sus tareas, que ponen muchísimo de su parte porque las humedades que hay son increíbles. La zona de juego, la zona donde están nuestros pequeños, la zona donde están los niños chicos, a esto creo que es bastante, nosotros reciben bastante, ya tiene moho. No
cojan ahí, pueden coger cualquier cosa los niños. El suelo, el mal estado del suelo, el acceso a la guardería ya es de diferente, porque está cediendo el suelo. Ya habéis caído de padres y madres cuando van a recoger a sus niños, caídas de pequeños, de trabajadores. Mire cómo está la altura, está la misma altura con acceso a una clase. Y este suelo ha provocado, como he dicho, varias caídas y ha provocado que el trabajador de mantenimiento de la guardería haya sufrido un accidente laboral y esté de baja por este accidente. Y lo curioso es que lleva un año de baja por accidente laboral y no se ha sustituido. O sea, las tareas de mantenimiento, a no ser que sea algo que impida el funcionamiento de la guardería, que ya sí se manda a reparar, las tareas de mantenimiento diarias no las hace nadie. Hacen trabajadores que su función es la de la docencia, no el mantenimiento, porque no creo que tenga mucho conocimiento. Puertas de emergencia que tampoco cumplen su función, porque a la primera no son la tercera. Hay puertas de emergencia que yo no soy un experto, pero de emergencia no tienen nada. Puertas que tienen más de 40 años de antigüedad. Y para colmo de males, a esto le sumamos una plaga de termitas. Una plaga de termitas que, bueno, que después de nuestra visita, la casualidad que sale este artículo. Plaga de termitas. Cierra la escuela de Juan Carlos I para fumigar. Da la casualidad que fue cuando nosotros giramos nuestra visita. Y esa plaga de termitas, tenemos constancia de que no se hace por tiempo. Y que se ha pedido fumigar y no se ha fumigado. Mire usted, cómo se ha comido la madera, cómo se ha comido ya para el otro. Aquí hay que retirar la madera que cubre la pared, que la tiene para los niños, la tiene que retirar porque se han comido los nidos de termitas. Y se ha pedido el fumigar y no se ha fumigado. No sé, me parece cuanto menos raro que después de que hayamos llegado nosotros a la visita, pues se haya actuado y no antes. Esto es un toldo con un toldo. Lo llamamos toldo, esto es un trozo de tela, que se supone que tiene que cubrir el patio exterior del juego de los niños para que no haya sol. Esto es lo que queda del toldo. Esto es porque no hay mantenimiento. No se ha molestado el ejecutivo en cubrir la baja de mantenimiento diario. Yo lo sé. La escuela infantil Nuestra Señora de África también sufre casi lo mismo que la lavandería, la descarga eléctrica, por las humedades que hay ahí. No hay cocina. El servicio de catering se lo sirve la escuela Juan Carlos I. La cocina de Juan Carlos I tiene que cocinar para dos guarderías, lo podemos entender, pero no sabemos por qué no va a la cocina. Nos alegra saber que lo que ha dicho usted que se va a reformar integralmente la guardería Nuestra Señora de África. Señora consejera, dejar pasar las cosas y no dar resolución no es la solución en sí misma. Hay que actuar porque si no se lo que va a hacer es empeorar. Y si seguimos actuando así, si el Ejecutivo sigue actuando así, no se extraña que el próximo curso tengamos que cerrar la guardería. Cierto que estas deficiencias son dadas, no las vamos a cargar con usted, que llevamos una legislatura. Pero es verdad que ha pasado un año y que no se ha dignado a pasarse, por ejemplo, por la guardería de Juan Carlos I cuando han solicitado su presencia. Yo creo que debía calendarizar la visita y preocuparse por las deficiencias y por la demanda de los trabajadores también, que son los que mantienen esa guardería. A día de hoy, estas guarderías podrían estar todas precintadas. No hay derecho a que niños de 0 a 3 años permanezcan en una instalación que supone un riesgo tanto para su salud como para su integridad física. No nos vale, señora consejera, que usted nos diga ahora que hay un proyecto, un plan director, que hay presupuesto, aprobado, pendiente de ejecutar. Si no se van a tomar medidas, estas deficiencias no son de un año para otro. Como he dicho, han sido progresivamente, yo creo que 10 años mínimo. Así que, bueno, esperemos que con la construcción de la nueva escuela infantil y las reformas integrales no tengamos que volver a interpelar por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dúas. El señor Orozco tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Dúas, tal y como le he comentado, el que diga usted que nosotros no estamos actuando, esto no es cierto. Además, que tampoco me parece realmente justo porque, bueno, al final sí que es cierto que la que tiene que estar dirigiendo la consejería y viendo que las cosas se vayan haciendo, pues yo soy la primera responsable, pero tampoco me parece justo que después de todo lo que le he nombrado, yo si quieres ahora le paso pues todos los datos de forma más formalizada para que usted vea en lo que se está trabajando. Y si tiene alguna duda, también puede acercarse a la consejería para saber de primera mano en qué consiste cada proyecto.
Tal y como les he dicho, en Juan Carlos I ya se está proyectando, porque sí que es cierto que desde el principio de la legislatura nos llegó la demanda de su director para que actuáramos, pero al igual que la guardería Juan Carlos I, pues son en muchos centros educativos. Y volvemos a lo mismo, el Ministerio, que debería de tener muchísima más presencia en la ciudad, arreglando, si el Ministerio arreglase la rehabilitación de los centros educativos, pues quizás nosotros podríamos centrar todos nuestros esfuerzos en la guardería. Como eso no es así, pues tenemos que al final hacer una división de trabajo y quizás pues no llegamos de la forma que nos gustaría. Pero bueno, como he explicado, los avances se están haciendo. Yo creo que el que tengamos una nueva escuela infantil va a mejorar y nos va además a permitir que tengamos más margen para hacer obras en Juan Carlos I, en Nuestra Señora de África, así como en la Mecera. Y bueno, decirle que en cuanto a las visitas, le puedo decir que los técnicos, que al final son los que saben, porque bueno, sí que es cierto que la presencia del gobierno es importante. No he tenido oportunidad de pasarme por Juan Carlos I, sin embargo, bueno, tengo plena confianza también en el equipo de la consejería, en la directora general, que bueno, que está, ya le digo que es una de las prioridades, la conservación, mantenimiento de los edificios, tanto de la guardería, escuela infantil, como centros educativos. Aún así, pues no cesaremos tampoco de pedir de forma encarecida al Ministerio que cumpla también con su obligación. Y bueno, pues nada más, señor presidente, que añadir. Gracias. Muchas gracias, señora Rocco. La siguiente interpelación está presentada por Ceuta ya y hace referencia a la implementación del programa GIVA. Señora Ferreira, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El pasado mes de noviembre, a pesar de los votos en contra del PP, que otra vez volvía a esconderse tras el muro de las competencias, en esta asamblea se aprobaba la implantación del programa GIVA. Para quien no lo recuerde, es un programa que ha demostrado ser altamente eficaz en la detección de los casos de bullying y, lo más importante, en la mejora de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. Pero es que esa no era la primera vez que se traía a esta asamblea un asunto relacionado con la necesidad de actuar ante el aumento generalizado de los casos de acoso escolar. Allá por el 2021, nuestro grupo municipal consigue incluir en los presupuestos de la ciudad una partida destinada a la elaboración de un plan antibullying. Ese plan lo que pretendía era transformar esos espacios que habitualmente, donde habitualmente tienen lugar la mayoría de las agresiones, en espacios pedagógicos y de concienciación. Bueno, pues dos propuestas enfocadas a la solución a un problema que cada vez preocupa más a nuestra sociedad, dos propuestas con cuantías económicas totalmente asumibles por nuestra ciudad, dos propuestas con un mismo destino, el cajón de la consejera de turno. No solo es que este comportamiento, que es anómalo, que es antidemocrático y que además empieza a ser ya totalmente incomprensible para nuestros vecinos y nuestras vecinas, se ha reconvertido en la tónica de este gobierno, es que ya ni siquiera hacen por disimular. Es asombroso. Da igual, es que da igual lo que traigamos a este pleno. Da igual, sea el grupo que sea, lo que se apruebe en este pleno. La decisión última de qué propuestas aprobadas se ejecutan o no es del gobierno del Partido Popular, no hay más. Pero es que además, si nos quejamos, ante las quejas, siempre tenemos la misma respuesta. Bueno, no, tenemos dos, van cambiando, ¿vale? O tenemos ahí, no tenemos competencia, o la más sangrante que es, no hay dinero. No hay dinero. Aquí todos y todas asistimos prácticamente a diario a gastos superfluos, totalmente innecesarios, que resultan vergonzantes y que cada vez enfadan más a la práctica total.
amenazar precisamente por ese comodín que suelen utilizar de no hay dinero por falta de fondos en la consejería. Entendemos obviamente que este argumento no es para nada aceptable. No podemos continuar aceptando el comodín de no hay dinero. Y es por ello que nos gustaría conocer, que queremos saber, por qué a estas alturas sigue sin ponerse en marcha el programa GIVA en los centros escolares, a pesar de ser un acuerdo plenario. En caso de que no vaya a ejecutarse, ¿cuál es la razón? ¿Acaso es económicamente inasumible dicho programa para no hacer tanto cuenta con un presupuesto de más de 400 millones de euros? Y por último, ¿se han explorado todas las vías posibles? ¿Se ha explorado un proyecto piloto limitado? ¿Se ha explorado un convenio con el Ministerio para lograr la implantación del programa GIVA? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Orozco, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señora Ferreras, creo que usted utilizó mis palabras en esa conversación informal de forma errónea y lo he puesto aquí de forma errónea también. El programa GIVA, marca registrada, es un programa que efectivamente puede contribuir, así lo dijimos en nuestra exposición de motivos, en el modelo de acoso escolar, y no lo vamos a poner en duda. Sin embargo, el coste de implantación que ustedes nos dieron aquí en ese pleno de propuestas no era tal y como realmente luego nos han comunicado los encargados de este programa. El programa, además, es un programa que se implanta en colegios en España, principalmente en colegios, muchos de ellos, que son privados. Vuelvo a insistir, como hice el día de la presentación de la propuesta, que el trabajo de los profesores y los maestros no depende de la ciudad, depende del ministerio. ¿Han ido ustedes a la dirección provincial a proponer este programa aquí? Supongo que sí. Pero al igual que esta consejería, le han comentado que el Ministerio ya cuenta con un programa. Ya cuenta con un programa que, aunque aún está en fase y en periodo de implantación, se está llevando a cabo en las aulas. Es un programa y un protocolo que está interconectado con los servicios centrales del Ministerio, que es donde se recogen los datos oficiales sobre la situación del bullying en nuestro país y en nuestra ciudad. Y es de lógica, pues, que ellos pues tienen la competencia. No podemos actuar desde la ciudad completamente en paralelo con un programa así, y ustedes lo saben. Duplicando además recursos y poniendo un programa de una empresa privada, lo cual también me sorprende mucho de su grupo. Tampoco dan explicaciones de por qué el programa GIVA y no otro programa u otro que pueda también combatir esta lacra y tenga que hacer de esta compañía. Aún así, como responsable del área, teniendo en cuenta que es un acuerdo de pleno, pues está en la lista de acuerdos plenarios y estando convencido de que algo hay que hacer desde la administración y desde la ciudad también para contribuir a terminar con el acoso escolar o al menos reducirlo, pues nos propusimos estudiar su implantación, ustedes lo saben. Además, ustedes saben el día que nos reunimos con estos señores. En primer lugar, pues nos reunimos con Macmillan Education para ver la viabilidad jurídica y hacer pues, un contrato, quizás a ver si se pudiese hacer un contrato con esta empresa o a través de un contrato sin publicidad. También teníamos, una vez ya traspasadas esas reuniones, comentar con la dirección provincial qué posibilidades habría de implantarlo, porque no podemos hacerlo de forma unilateral. Y ustedes, como vuelvo a repetir, lo saben bien. Y luego la financiación con la partida que le corresponde, que en este caso la partida de corriente, como le hice saber también en nuestra conversación telefónica, era a través de la partida de actividades escolares, como un proyecto piloto, porque evidentemente cada centro nos comentaron en la reunión que era una partida de 15.000 euros, por lo cual asciende entre todos los centros casi a 400.000 euros la implantación del programa en toda la ciudad. Lo primero que hicimos pues, fue reunirnos y ver esta viabilidad. Vimos que a lo mejor podían asumirse con esta partida que le
ya estamos planteando introducir dentro de la guía educativa que la Consejería controla bien, pues lleva muchos años implantada en nuestra ciudad, llevar un programa, incluso abrir una convocatoria en concurrencia competitiva para que distintas entidades puedan presentar sus programas. Su programa, pues según consideren los técnicos del área de la guía educativa. Pueden ser programas para combatir el bullying, programas para concienciación medioambiental, etcétera, etcétera. Y ahora mismo pues, estamos trabajando en eso para que desde esta administración pues, se lleve a cabo alguna herramienta para combatir el bullying en nuestra ciudad y concienciar, como ha dicho usted, tanto a alumnos como a las familias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Rosco. Señora Ferreira, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor Orozco, la mitad de su intervención la ha dedicado a criticar el programa. Sí. La ha dedicado a criticar el programa. Crítica que ya no cabe, porque este no es el asunto a tratar. Esto es un acuerdo plenario. Ya lo que usted opine sobre el programa IVA es irrelevante, porque es un acuerdo plenario. Me ha dicho que si nosotros hemos ido a la dirección provincial, no. Nosotros trajimos aquí la propuesta, se aprobó y son ustedes los responsables de reunirse con la dirección provincial y buscar un posible convenio. No es nuestro trabajo. Después empiezan a hacer ustedes de la mentira su discurso completo. Antes el señor Ramírez con que todas las comunidades autónomas, no, Asturias, por ejemplo, Cantabria, Paseguí, ¿vale? Entonces no son todas las comunidades autónomas. Pero que usted ahora, que usted no me dijo a mí, que no, sí que me lo dijo. Me dijo exactamente que la consejería no tenía fondos suficientes para implantar el programa IVA. Esa fue la frase que usted me dijo. Y por respeto, obviamente, a una conversación privada, no voy a decir la cifra que me dijo de dinero que tenían en la consejería a día de hoy. Pero eso fue lo que usted me dijo. Es que me parece sangrante que hablemos en cuestión económica cuando de repente volvemos a tener este verano, por ejemplo, nuevamente un problema que se trajo el verano pasado referente al precio de los conciertos, por ejemplo, porque en Ceuta los conciertos son muchísimo más caros o porque nos cuesta muchísimo más dinero que en cualquier otra ciudad del territorio español. Es más, ustedes se comprometieron a la creación de una comisión técnica para que eso ya no sucediera más, que este verano lo volvemos a tener. Hemos visto hace cosa de 2 semanas un gasto de dinero en letras enormes para que nos digan qué plan es cada una. Cualquier cartel de fiestas supone un precio que nadie critica y que después a mí me da igual que este programa se implante en colegios privados, en lo que se acordó aquí, es que se iba a implantar en los colegios públicos de nuestra ciudad. Y ese es el acuerdo plenario que se está incumpliendo. Y eso es lo que se debe saber aquí, que los acuerdos plenarios no se ejecutan. Es triste que mi grupo municipal haya tenido más reuniones con la empresa de las que han tenido ustedes como consejería. Y que hayan buscado incluso fórmulas económicas, cosa que usted ni siquiera ha mirado aquí. Obviamente se le mandó un presupuesto base, un presupuesto totalmente negociable, hasta el punto que se nos permitía agrupar los colegios por su cercanía geográfica de 4 en 4 o de 5 en 5. Es decir, por lo que en la península se paga por un colegio, aquí podíamos implantarlo hasta en 5. A lo mejor así sí era más asumible, ¿verdad? Pero es que no han seguido, es que no han continuado intentando implantar algo que usted mismo ha dicho que es necesario, pero no este, tampoco el anterior. Y el anterior sí le digo la cifra exacta, el plan anti-bullying llevaba una partida presupuestaria de 15.000 euros. Eso era lo que costaba. 2021, 3 años después, tampoco se ha puesto en marcha. Si algo explicamos el día que trajimos esta propuesta, porque precisamente sabíamos que nos iban a decir que desde la dirección provincial ya se llevaba a cabo un plan
importante es que los acuerdos plenarios se tienen que ejecutar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Rosco, tiene usted la palabra. Señora Ferreras, también me sorprende mucho que ustedes hablen de ejecutar acuerdos plenarios cuando luego, a la hora de aprobar presupuestos, de aprobar modificaciones de crédito, ustedes no aportan absolutamente nada. Y hacen de su política la oposición más directa. Porque no han aportado ustedes absolutamente nada, a pesar de que se les convoque igual que el resto de grupos, igual que el resto de grupos. Por favor, déjenme terminar. No voy a entrar en todo lo que usted ha dicho, mezclando la labor que hace en la consejería con los espectáculos públicos, con la cartelería. Es que no voy a entrar ahí porque es que me parece que es de una demagogia absoluta. Yo no he criticado en absoluto el programa KIKA, porque además nos atendieron de forma muy amable estos señores que usted ha comentado de la empresa Maclino. Y lo que le puedo decir es que el programa es interesante, es cierto, puede funcionar, pero tenemos que ponernos de acuerdo también con los directores, porque también es cierto que el programa KIKA también implica la implicación, valga la redundancia, de tanto profesorado, tutores y directores. ¿Están ellos dispuestos a llevar a cabo la prevención que ustedes hablan más sus programas que tienen en el ministerio? Porque eso también, ustedes también tienen que tener un poquito de responsabilidad en ese sentido a la hora de darle nuevas funciones al profesorado. Y como decía, no he criticado en absoluto el programa KIKA. Es más, lo he dicho al principio de mi intervención, que puede contribuir a disminuir el acoso escolar y no lo pondremos en duda. Quizás para el próximo ejercicio, para el próximo curso escolar, podamos hacer esa implantación que ustedes dicen en un primer centro escolar. Mientras tanto, como le he dicho, estamos trabajando que dentro de la guía educativa Ceuta me enseña incluir un programa para combatir el acoso escolar en las aulas. Y nada más añadir. Gracias. Muchas gracias, señora Orozco. La siguiente interpelación está presentada por el grupo Vox y hace referencia a un premio que le fue concedido a la presidencia de la ciudad por el Club Talento de la ciudad de Sevilla. Tiene usted la palabra, señor Redondo. Gracias, presidente. Bien, el 9 de mayo de este año, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta recibió en Sevilla el premio Talento. Un premio que, según la información que se encuentra en la página web del mismo, tiene como objetivo reconocer y fomentar el talento en Andalucía en el ámbito de la cultura, la empresa, la ciencia y el deporte, así como en todo aquello que se engloba dentro de la responsabilidad social, corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Debido a las informaciones que han trascendido a través de los medios de comunicación, el jurado ha destacado, a los efectos de concesión de este galardón, que bajo el mandato del presidente, Ceuta ha experimentado una transformación radical y que el mismo representa de manera sobresaliente los objetivos que persigue este premio, especialmente en lo que se refiere al trabajo realizado a lo largo de los últimos años respecto a la promoción del emprendimiento, las nuevas tecnologías y el apoyo a la cultura del esfuerzo. Pues bien, ante lo anterior, muchos ceutíes asistimos estupefactos a la concesión de este premio al presidente Vivas, y más aún, considerando razones que lo motivan. A ninguno de los ceutíes de a pie escapa que la ciudad, lejos de manifestar un milagro económico, atraviesa por una situación catastrófica. Esta realidad, ajena para los miembros del gobierno y para las entidades impulsoras de la concesión del premio, el Club de Negocios Talento y la consultora Crow.
La pared del 12 UTIER día a día y se encuentra respaldada por los datos de desempleo, casi el 30%, niveles de riesgo de pobreza próximos al 40%, caída del número de empresas afiliadas al régimen general, prosecución de la caída del trabajo autónomo con 54 trabajadores autónomos menos en lo que va de año, incremento de más de 2 puntos porcentuales en las tasas de desempleo, desplome en el número de contrataciones, con especial caída de los contratos indefinidos, reducción de las exportaciones con una balanza comercial manifiestamente negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Extremos estos últimos que, a su vez, recoge el último boletín informativo emitido por la Confederación de Empresarios de Ceuta relativo al primer trimestre de este año y en el que se presenta una imagen de la realidad económico y social de nuestra ciudad que contrasta absolutamente con la ofrecida en la justificación del mencionado Carragón. Pero para ello no es necesario acudir a datos estadísticos ni a estudios, basta con echar un vistazo a nuestras calles para apreciar la cantidad de negocios de nuestra ciudad que han echado cierre en los últimos años. Podríamos culpar, según lo he dicho, al ejecutivo local y a sus compañeros contubernales de vivir aislados de la realidad, pero es mucho más grave que eso. Así, el notable incremento que ha propuesto este gobierno de las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales, IMI y subvenciones a entidades asistenciales atestigua que el gobierno local conoce perfectamente que la situación es dantesca. Sin embargo, con su cinismo habitual, mienten a los ciudadanos pintando una situación que cada vez es más difícil de tolerar. Es por ello que interpelamos al gobierno de la ciudad para que ofrezca las siguientes explicaciones. ¿Podría proporcionar detalles claros sobre cómo se llevó a cabo todo el proceso de selección para otorgar el premio, los logros o acciones específicas que se aportaron para que el presidente de la ciudad recibiera este galardón? ¿Cuáles han sido los logros y contribuciones del presidente en áreas como el emprendimiento, la tecnología o el impacto social que se ha valorado al otorgar este premio? ¿Y cómo se alinea la concesión del premio con la situación económica y social de Ceuta? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Está claro, usted no está de acuerdo que me dieran el premio. Esto creo que ha quedado en evidencia. Tampoco siguió mi intervención en la sesión, en el acto por el que me lo entregaron. Yo hice allí una referencia a una anécdota que seguro que usted conoce, que es de don Miguel de Unamuno y Alfonso XIII. A don Miguel de Unamuno le concedieron la Gran Cruz al mérito de don Alfonso XII y se la entregó el rey Alfonso XIII. Y cuando se la entregó el rey, don Miguel de Unamuno dijo: es un honor para mí recibir este galardón que tan merecidamente se me concede. El rey se quedó un poco pasmado porque no era habitual y le dijo: es usted el primero que me lo dice. Los anteriores todos me habían dicho que no se merecían el premio. Y le dijo don Miguel al rey: también llevaba razón. Pues yo le digo a usted lo mismo, lleva usted razón. No me merezco el premio. No me lo merezco. Así es que por esta vez estoy de acuerdo con usted. Yo no merezco un premio al talento, ni muchísimo. Y usted preguntará: ¿y si no se lo merece, por qué lo recogió? Pues yo lo recogí por tres razones. Primero, porque con el premio se trataba de transmitir un mensaje de aliento a Ceuta. Y yo fui a eso, reconociendo que no me correspondía, como usted bien dice. En segundo lugar, porque yo quería poner de manifiesto a quién le corresponde. Y yo puse allí de manifiesto que el premio le corresponde a los emprendedores de Ceuta, al tejido empresarial de Ceuta, que pese a las muchas dificultades a base de capacidad, de coraje, de valor para resistir, arrojan una cifra de 1.400 personas más dadas de alta a la seguridad social en los últimos años. A ellos les corresponde el premio. Espero que en eso sí usted esté de acuerdo. También le corresponde a las personas que están viniendo aquí a invertir para generar riqueza, valor, empleo. En eso espero que también usted esté de acuerdo. Le corresponde a nuestros agentes económicos y sociales que están haciendo una apuesta como nunca he conocido a
a esta persona le corresponde y al equipo de profesionales que están dedicados a sentar las bases para ilusionarnos todos en torno a un proyecto de modelo económico alternativo para Ceuta más sostenible, más estable, más sólido, con mayor capacidad para crear empleo verde como su corbata, azul e inteligente. Espero que en eso esté también enterado. Y la tercera razón por la que fui fue para hablar de Ceuta, pero para hablar bien de Ceuta, fuera de Ceuta, para decir que esta es una ciudad hermosa, que esta es una ciudad mágica, que Ceuta es diversidad, es respeto, es convivencia, es España hasta la médula. En eso espero que también esté enterado. Así que, señor Redondo, le doy la razón, pero por todas estas razones que he puesto antes, no voy a devolver el premio porque es a Ceuta y no hay. Gracias, presidente. No esperaba menos de usted. No ha contestado nada de lo que he preguntado. Está claro. Usted sale por donde suele salir siempre. Nos encuentra una historia de la suya. Nos cuenta una película y espera, está convencido de que nos la tenemos que tragar. Yo estoy convencido que cuando usted ha empezado a hacer su disertación, estaba convencido de que nosotros nos íbamos a tragar, o por lo menos los que le ven se iban a tragar lo que usted está contando. Pero la realidad es que usted fue a recoger el premio y sus medios vendieron que el premio era para usted. Sí, sí, para usted. No, no, no. No es lo que usted ha dicho. Usted no, no es lo que usted ha dicho. No, perdona. Perdone, presidente, déjeme hablar en mi turno. Déjeme hablar en mi turno. Usted. No, no, evidentemente queda claro que usted no se lo merecía. Queda claro que usted. A ver, pero presidente, ¿me quiere dejar usted hablar, por favor, en mi turno? Bueno, no, pero déjeme hablar en mi turno. Déjeme hablar en mi turno. Yo no le he interrumpido a usted, el suyo. Yo no le he interrumpido a usted al suyo. Es que está usted acostumbrado. Está usted acostumbrado a hacer abuso de su autoridad. Hacer abuso de su autoridad solo con este grupo. Déjeme usted, pero sí, hace usted abuso de su autoridad con este grupo parlamentario. Déjeme hablar. Si no le gusta lo que voy a decir, lo siento, pero se lo voy a decir. Bueno, entonces, usted, como digo, no se merece el premio, está claro. Solo hay que echar un vistazo a Ceuta para saber que usted no merece en absoluto un premio al desarrollo económico de la ciudad, al emprendimiento, a la cultura del esfuerzo. Usted que preside en sus 20 años una ciudad totalmente subsidiada, que tiene unos índices de desempleo brutales, que tiene una destrucción empresarial brutal. Claro que usted no se merece en absoluto ese premio, pero sus medios vendían que se lo daban a usted, insisto, que se lo daban a usted, no a todas esas personas o a todos esos colectivos que usted ha querido ahora aquí mencionar para no responder a ninguna de las preguntas que este grupo le ha planteado. Lo que quiere decir que usted vuelve una vez más a hacer uso de su posición para mentir y para engañar a los ciudadanos. ¿Qué es lo que suele hacer cuando usted se presta a recibir este tipo de premios? Usted va a Sevilla a contar una mentira. Eso es lo que usted acaba de decir, es lo que usted fue a contar a Sevilla, a vender unas bondades que en esta ciudad, evidentemente, no existen. Usted va a vender una imagen de Ceuta a un club snob, a un club de alta posición, que son mentiras, que no casan con la realidad, que no es la que viven la gran mayoría de los ceutíes. Usted va a decir que Ceuta es muy bonita, que Ceuta es marinera, que Ceuta es de la convivencia, que Ceuta es de la paz, que Ceuta es el entorno maravilloso, ideal para la inversión. Pues ya nos gustaría que fuera eso. Ya nos gustaría. Lo que nosotros no queremos es que usted vaya a contar esa mentira. Vengan los empresarios, vengan los inversores y cuando vean la realidad se marchen. Pero vamos, corriendo. Corriendo. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo, sí, el objetivo que usted plantea es que vengan los empresarios que a usted le interesa. Sí, claro, claro. Sobre todo aquellos que están relacionados con ese tipo de clubs a los que usted suele ir. Esos clubs snobs y de alta posición. Sobre todo esas empresas relacionadas con el juego online, todo ese tipo de negocio que usted vende como el futuro de esta ciudad.
Entonces, estamos en esa posición, estamos en ese punto, en el punto de la mentira constante, en el punto del engaño a los ceutíes, en el punto de intentar vender fuera lo que realmente no tenemos en Ceuta. Eso es lo que usted pretende, esa es la cultura del esfuerzo, esa es la bondad de la ciudad, eso es el desarrollo que usted fomenta en esta ciudad, ese es el emprendimiento, ese es todo eso que usted ha vendido, que ha recibido ese premio por estos elementos que después, evidentemente, no tienen nada que ver con lo que está pasando en la ciudad. Y aún así a usted parece ser que le hace gracia. O sea, a usted que le digan las verdades de lo que está pasando aquí en Ceuta, le hace gracia. Viene desde su posición de poder absoluto, y nos cuenta los cutíes que, sí es cierto, yo no era merecedor de ese premio, pero sí que fui a recogerlo. Y sí que hice toda la... Si no, lo di, no, se lo ha dicho. Tenía que haber dicho, no, mire usted, no soy merecedor de este premio, le agradezco el ofrecimiento, pero evidentemente no merezco este premio. No, pero usted sí que fue. Y además se llevó una comitiva extensa para que además le careasen y le tocasen las palmas en la recepción de ese premio. No, usted no rechazó el premio, que era lo digno, que era lo que tenía que haber hecho. Es decir, no, mire ustedes, nosotros no podemos recibir este premio porque Ceuta tiene muchas deficiencias, tiene muchas carencias y queda mucho por hacer. Pero no, usted lo recibió y se puso a utilizar a sus medios de comunicación como diciendo, esto es por mi gran labor en los últimos 20 años y por la magnífica proyección que tiene la ciudad de Ceuta. Mire usted, el discurso que viene implementando en los últimos 20 años ya está manido. Ya es cansino, ya lo conocemos. Y además, no casa con la realidad que viven muchos de ustedes. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Yo creo que ya está en la confirmación de que usted se enfada hasta cuando le dan la razón. Esto tiene ya tela, ¿no? Y en segundo lugar, pues creo que usted está reconociendo aquí el mérito de los ceutíes. Es decir, yo no soy el artífice de que aquí se dijera que se acababa el cupón económico de Ceuta cuando se acabó el comercio transfronterizo, y sin embargo hoy hay 1.400 personas trabajando más en Ceuta de las que había cuando existía y funcionaba el comercio transfronterizo. Esta es una realidad constante. Es una realidad constante que están viniendo todas las semanas empresas nuevas atraídas por los avances que hemos producido en el régimen económico y fiscal especial de Ceuta. Es una verdad. Como también es absolutamente verdad que a usted no le gusta que se hable bien de Ceuta. Usted quiere que se diga que esta es la ciudad del conflicto, de la delincuencia, la ciudad inhabitable, a la que es mejor no acercarse ni para ser visitada, ni para invertir, ni para darse un paseo. No vayan ustedes a Ceuta, que se lo van a comer allí. Esa es la imagen que usted quiere transmitir. ¿Le molesta eso? Pues yo voy a seguir haciendo lo contrario. Yo voy a seguir hablando bien de Ceuta porque es lo que se merecen los ceutíes. Ahora ya viene otra también interpelación presentada por el Grupo Vox, relativa al impacto que en nuestra ciudad tienen algunas decisiones adoptadas por el Reino de Marruecos y las iniciativas al respecto promovidas en el Senado por el Grupo Vox. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Pues, mire usted, yo no vengo a hablar mal de Ceuta. Intento contar la verdad de lo que ocurre en Ceuta, porque precisamente contando la verdad de lo que ocurre en Ceuta, tendremos más posibilidades de solucionar los problemas que contando mentiras e intentando engañar al resto de nuestros compatriotas. En ese sentido, inicio esta interpelación indicando que este mes de mayo hemos tenido conocimiento de que los senadores del Partido Popular por las dos ciudades autónomas han registrado una moción para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la que se solicita constituir una comisión interministerial para analizar la situación en la que se encuentra Ceuta y Melilla ante la sucesión de medidas de carácter unilateral implementadas por Marruecos. En el escrito solicitan que se garantice la sostenibilidad de la vida en ambas ciudades. Perdón. Lo que no deja de ser eufemismo tras lo que se esconde la petición expresa de garantizar la españolidad de Ceuta y Melilla ante las amenazas anexionistas de Marruecos, como lleva exigiendo Vox desde la pasada legislatura.
Han sido varias las cuestiones en las que en este pleno hemos debatido la cuestión. Nuestras propuestas siempre han ido en la misma línea. Urge exigir a Marruecos el reconocimiento expreso de la soberanía española sobre los territorios del norte de África. Y es necesario ante la escalada de actos hostiles que solo han encontrado sumisión en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero el Partido Popular se ha empeñado en negar la mayor, tacharnos de agoreros y en recurrir a la genuflexión ante cada acción de Sánchez, como el todavía inexplicable cambio de postura sobre el Sáhara que el señor Vivas aplaudió a diestra y siniestra. Pero donde dije digo, digo Diego, y vuelven a reírse de todos los futiles dando un vuelco a su discurso en función de donde lo pronuncien. En su moción, los senadores del Partido Popular por Ceuta hacen referencia directa a la invasión de la ciudad autónoma por parte de 10.000 súbditos marroquíes, con la colaboración expresa de agentes policiales marroquíes. Un discurso que confronta con el mantenido por el PP local, que niega la invasión para referirse a lo ocurrido como episodio y que en numerosas ocasiones ha acusado a nuestro grupo parlamentario de hacerle el juego a Marruecos, denunciando la situación de colapso que vive la ciudad debido a las continuas acciones hostiles que el reino alauita lleva a cabo en contra de Melilla con la única intención de anexionarse a ambos territorios. Hace un mes, su grupo en el Senado rechazaba nuevamente exigir a Marruecos un reconocimiento expreso de la soberanía española sobre los territorios en el norte de África, al igual que ya lo hizo en el Congreso ante una propuesta de Vox. Concretamente, al votar en contra de la enmienda presentada por Vox, en la que se buscaba exigir el reconocimiento explícito y sin reservas por parte del Reino de Marruecos de la soberanía española de Ceuta, Melilla, la isla Chafarina, los Peñones de Alhucema, Vélez de la Gomera y el islote de Parejil, convirtiendo esta afirmación de su españolidad en la base de las relaciones bilaterales entre ambos países. Pero ahora, conscientes de que Marruecos no nos respeta, como ha demostrado al no poner en marcha la aduana comercial y que el futuro de Ceuta y Melilla está más comprometido que nunca, hablan de una comisión en Madrid, mientras aquí al presidente le fabrican, como he dicho, un premio a medida para intentar vender un milagro económico que solo ha sido milagro y ha llenado las arcas de algunos. Eso sí, también tenemos claro que esta comisión no servirá para nada más que para pronunciamientos tibios que no solucionarán los problemas reales de Ceuta. Es por ello que interpelamos al gobierno para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente. ¿Qué opinión le merece al gobierno del Partido Popular de Ceuta que los senadores de la ciudad señalen como amenazada la sostenibilidad de la vida en Ceuta? ¿Considera que está en riesgo la sostenibilidad de la vida en las ciudades autónomas? ¿Están a favor de la creación de esta comisión interministerial? ¿Cuál es la visión sobre la sucesión de las actuaciones ejecutadas de manera unilateral sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos con impacto directo en la vida de las mismas? Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Tiene la palabra el señor Beca. Gracias, señor vicepresidente. Señor Redondo, como debe saber, la ciudad de Ceuta y Melilla está contemplada en la Estrategia de Seguridad Nacional como una línea de actuación expresa establecida en el mismo para la elaboración de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla. Eso lo recoge el Real Decreto 1150 del año 2021. El Consejo de Seguridad Nacional regula el Comité Especializado de Situación como un órgano de apoyo al mismo y que se conoce como Comité de Situación. Al objeto de elaborar ese plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla se crea un grupo de trabajo interministerial con la presencia de representantes de diversos ministerios. Y esa comisión lo que viene es a ratificar y a confirmar el argumento esgrimido por el gobierno de la ciudad, por este gobierno, que en nuestra ciudad, así como en la ciudad de Melilla, concurren una serie de riesgos y amenazas sin parangón en el resto de España, lo que exige, por tanto, una política decidida, enérgica y constante, transversal también por parte del Estado, para dar una respuesta eficaz y continua a la misma. A estos efectos solicitamos del Gobierno de la ciudad, a raíz de las crisis diferentes que por diferentes motivos hemos tenido en estos últimos años, como digo, solicitamos del Gobierno de la Nación unas peticiones que algunas han sido ya atendidas y era indicada en cuanto a la incorporación de la ciudad de Ceuta y también de Melilla a la Estrategia de Seguridad Nacional, que acabo antes de comentar, que fue aprobada en diciembre del año 21. También la aprobación de un plan integral para el desarrollo socioeconómico para la ciudad de Ceuta, aprobado en octubre del año 22, la aprobación
del referido Plan Integral de Seguridad de Ceuta para Ceuta y Melilla y la creación en el seno del Consejo de Seguridad Nacional de un grupo de trabajo de carácter interministerial específico al respecto. Y ahora, en estos momentos, lo que nos ocupa y lo que estamos en ello es el seguimiento para que dichos mecanismos se activen de la manera más eficaz y inmediata posible y se cumplan los plazos establecidos y previstos en los indicados planes. Por un lado, este plan integral de seguridad y, por otro lado, el desarrollo del plan integral de desarrollo socioeconómico para Ceuta, que además contempla una serie de medidas que son de gran importancia para nuestra ciudad: la potenciación de las áreas de seguridad y defensa, de infraestructuras y medios, la cobertura de las acuciantes necesidades que existen en las áreas de sanidad, de educación, de juventud, de servicios sociales, de vivienda, la ejecución, que antes comentado el consejero, del proyecto sobre conexión eléctrica con la península mediante un cable submarino. Es un proyecto de enorme trascendencia que además confirma la intención de más España y más Europa como clave del futuro para el futuro de la ciudad, la culminación de la cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa al servicio de la construcción de viviendas, desarrollo económico y dotación de equipamientos, el abaratamiento de las comunicaciones marítimas y aéreas con la península, la construcción del centro educativo previsto en el RUL, la activación de la denominada ciudad de la FP, la aprobación de una ley específica en materia del suelo y urbanismo para Ceuta y para Melilla, la dinamización del puerto, también la remodelación de la carretera nacional 352 en su segunda fase, es decir, una serie de medidas de gran calado e importancia para nuestra ciudad. Y por supuesto también en ello estamos y seguiremos insistiendo en que se avance en ese grupo de trabajo interministerial para elaborar el plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional que, como he dicho, contempla una línea de actuación expresa al respecto. Nada más. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor Vidal. Tiene la palabra el señor López. Gracias, vicepresidente. Bueno, que se... realmente no me ha dicho nada. O sea, vale, sé lo que ha mirado escrito y ya está. No, es todo lo contrario a lo que hace el presidente, que interrumpe, que mete su historia. Usted por lo menos no hace eso, o espero que no lo haga. Pero no ha contestado absolutamente nada de lo que le he preguntado y no me ha dicho absolutamente nada de el por qué la acción y la solicitud que hacen los parlamentarios nacionales que tiene la ciudad de Ceuta, que también pertenecen al Grupo Popular, de una comisión interministerial para que ponga en marcha, porque eso es lo que dice, pongan en marcha las medidas que garanticen la sostenibilidad de Ceuta. Usted me acaba de decir que ya están en marcha, que ya hay medidas en marcha y que ya hay todo un diseño o un plan diseñado. Tenemos el famoso plan estratégico, hay una estrategia. Entonces no entiendo muy bien a qué viene que los parlamentarios de Ceuta soliciten que se propongan las medidas si ya las medidas están hechas. O sea, es totalmente, va por la vía totalmente distinta a la que usted me acaba de indicar, que es la que, como he dicho en mi exposición inicial, defiende Vox. Nosotros entendemos que hay cuestiones que no están en absoluta clara en ninguna de las estrategias que ha diseñado el gobierno para la seguridad de la ciudad de Ceuta, para la reafirmación de su españolidad y sobre todo para contener a Marruecos en sus intenciones anexionistas. Nosotros lo hemos denunciado y nosotros hemos llevado muchas propuestas que el Partido Popular ha rechazado, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y lo que no nos entra ahora mismo en la cabeza es ver al Partido Popular y a sus representantes en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, en este caso en el Senado, pidiendo todo lo contrario a lo que defiende el Partido Popular aquí. Bueno, yo entiendo que el Partido Popular de Ceuta es el grupo popular más mediatizado por las políticas de Sánchez. Eso lo tenemos muy claro y que realmente es el firme representante de los intereses de Pedro Sánchez y del gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta y que hace seguidismo absoluto de todas y cada una de las posiciones y de los discursos que utiliza Pedro Sánchez para la ciudad de Ceuta. Por eso nos ha
el resultado totalmente contradictorio ver esta actuación y sobre todo el uso de un eufemismo, el hecho de la sostenibilidad de la vida. No entendemos muy bien a qué se refiere eso de la sostenibilidad de la vida. Nosotros entendemos que lo que se buscan son las fórmulas para que se pueda desarrollar una vida de una forma normal, poder seguir vinculados y perteneciendo a España sin tener que estar soportando la presión que ejerce Marruecos. Y nosotros entendemos que eso es lo que venimos nosotros demandando: una defensa contundente de la españolidad, una exigencia a Marruecos que reconozca la soberanía española, tanto en Ceuta y Melilla como en el archipiélago canario, y que es algo que ustedes ya habéis, diferentes cuestiones, habéis rechazado muchas de nuestras propuestas. Os digo, no ha dado usted respuesta a ninguna de las cuestiones que le había planteado. Ha salido con el discurso que ya tenía planteado, que siempre vienen planteando en Ceuta, pero que estoy convencido, y seguiremos esta comisión interministerial a nivel nacional, que seguramente los parlamentarios nacionales irán por otra línea totalmente distinta a la que representa el Partido Popular en Ceuta en su discurso en esta comisión. Vuelvo a insistir en lo que le decía el presidente en mi intervención anterior: es el empeño manifiesto que tiene el Partido Popular de Ceuta y el gobierno de la ciudad por mentir y engañar a los ceutíes, confundirles. Hago una cosa aquí y hago la contraria en Madrid. Yo creo que eso es una estafa, es una estafa absoluta al electorado y sobre todo al electorado que les vota. Está claro que el elector de nuestro grupo tiene muy claro lo que vota, pero parece ser que el que vota al Partido Popular no lo tiene. Insisto, dejen de mentir a los ceutíes, aclárense en sus posturas en algo tan importante y tan sensible como es la defensa de la españolidad de Ceuta y sobre todo en contener las intenciones anexionistas que tiene el Reino de Marruecos. Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Tiene la palabra el señor Redondo. Sí, gracias, señor vicepresidente. No, señor Redondo, aquí la estafa, como usted dice, o contar lo que no es, lo hacen ustedes, lo acaba de decir antes el señor presidente, en que ustedes quieren proponer y vender una imagen de la ciudad de Ceuta absolutamente caótica y que nada tiene que ver con la realidad. Y eso es lo que ustedes quieren enviar a los ciudadanos en general. El votante del Partido Popular sabe muy bien lo que vota y sabe lo que le decimos y lleva años repitiendo esas votaciones de manera insistente y alabando la victoria del Partido Popular de elección tras elección. Y le creo que le he contestado. Otra cosa es que no le haya contestado como usted le gustaría que le contestara, pero le he contestado completamente a su interpelación, porque estamos hablando de dos aspectos muy esenciales y muy importantes para nuestra ciudad, que fue solicitado por el gobierno de la ciudad de Ceuta, también hay que decirlo así, con el respaldo de esta asamblea, y era dar, después de esa crisis que tuvimos, de diferentes índoles en estos dos, tres últimos años, era dar un mensaje a Ceuta, también a Melilla, de avances, de más Europa y de más España, y se concretaba en el plan de desarrollo socioeconómico para la ciudad de Ceuta, que fue aprobado en el año 22, con 80 medidas, 400 millones de euros en número redondo con el cable submarino, y por otro lado, es incorporar a Ceuta y Melilla en el plan estratégico de seguridad nacional, al que antes era ambiguo y que sí se hace por el Real Decreto del año 21. Por tanto, son dos temas vitales e importantes. Y en ese plan estratégico para integral para la seguridad para Ceuta y Melilla, para su aprobación, se crea un grupo de trabajo interministerial en el que forman parte diversos ministerios del Gobierno de la Nación, también de la Ciudad Autónoma, y el cual dará como resultado pues la elaboración de ese plan integral para ese plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla. Nosotros lo que estamos es evidentemente con el seguimiento de los dos planes. Por un lado, de que ese grupo de trabajo se ponga en funcionamiento, que se estudie y analice ese plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla. Estamos en contacto, mantenemos contacto permanente con el gobierno para que se active. Y en segundo lugar, también estamos en constante seguimiento de las medidas contempladas en el plan
de desarrollo socioeconómico integral y desarrollo socioeconómico para la ciudad de Ceuta. Creo que he contestado a lo que usted ha interpelado y que son dos elementos básicos importantes para el desarrollo de la ciudad de Ceuta, tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito del desarrollo socioeconómico. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Gaitán. Muchas gracias. La siguiente interpelación está presentada también por el Grupo Vox y hace referencia a la subvención nominativa a la Asociación CAR. Tiene la palabra la señora López. Gracias, presidente. En el expediente de modificación de créditos aprobado el pasado miércoles, 15 de mayo de 2024, aparece una creación de crédito extraordinario a favor de la Asociación CAPIN por 35.000 euros. Aparece esta partida como crédito extraordinario, pero no existe explicación de la misma en la memoria del expediente de modificación de créditos. Ahora, ustedes me pueden decir con su típica retaíla en cuanto a la confianza que tienen en los funcionarios de esta casa, pero se lo pueden ahorrar. En el grupo también confiamos en todos los funcionarios que hacen bien su trabajo. Así que vayan al grano y ante la inexistencia de justificación, motivación y explicación correspondiente en lo que ustedes llaman memoria del expediente de modificación de crédito, respecto a esta subvención en concreto, interpelamos al Gobierno para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente. ¿Qué actividad tiene la Asociación Cardín en Ceuta? ¿A qué destino va la partida del expediente? ¿Tiene intención la Administración de la ciudad de transferir más dinero a esta asociación una vez que ya han abierto la puerta desde un punto de vista técnico? Gracias, presidente. Muchas gracias, señora López. Señora Encina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, la creación de crédito a favor de la Asociación Cardín se hizo a petición del señor Obispo para dar cobertura a la necesidad humanitaria. La Asociación Cardín es un referente en la provincia de Cádiz, en la ciudad de Ceuta y en Andalucía en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas extranjeras, hombres y mujeres. El programa tiene un fundamento en la acogida, el apoyo y el acompañamiento a las personas extranjeras, residentes y refugiadas en su proceso de integración social laboral desde el momento de la primera acogida, mediante una atención social individualizada y cercana con la puesta en marcha de actividades y recursos que les sean útiles en el proceso de integración, con el fin de superar posibles obstáculos y paliar las consecuencias de las situaciones de riesgo de exclusión social en las que viven. La pretensión del programa no es otra que continuar con la labor que viene realizando en el centro de San Antonio, desde la red del Secretariado Diocesano de Migraciones, la Fundación Centro Tierra de Todos y la Asociación CAPI. Aunque incluya algunos esfuerzos innovadores, con la pretensión de reorientar el trabajo que se viene realizando, como son la asistencia social, la formación, la orientación laboral, la asesoría jurídica, apertura y acercamiento del centro a la sociedad y el funcionamiento del centro durante todo el día. La consolidada red tiene una trayectoria reconocida de trabajo por los extranjeros que se encuentran en situación de riesgo en varias provincias, Andalucía y también en la ciudad autónoma de Ceuta. Este trabajo se ha visto ampliado y reforzado por la colaboración y trabajo coordinado en red con otras entidades y organismos sociales. Como he dicho antes, los beneficiarios del programa son la población extranjera que reside de manera regular y o irregular en los barrios de la ciudad de Ceuta y que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Y el punto importante y positivo también de esta asociación es el trabajo en red que garantiza que las acciones puestas en marcha respondan a las necesidades reales tanto a nivel local como a nivel nacional. Otra pregunta que me hacen es la subvención es de 35.000 euros, como conocen, y si tenemos intención de ampliarla, a día de hoy no hay ninguna pretensión de aumentar la subvención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Vecina. Señora López, quiero hacer la palabra. Gracias, presidente. Bueno, ya sabemos que a ustedes cumplir con la legislación y con las irregularidades advertidas por distintos organismos como el Tribunal de Cuentas, pues les cuesta. Porque, a ver, la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 177, sobre créditos extraordinarios, dispone que serán aquellos que se correspondan con gastos que no puedan demorarse y que tendrán la misma tramitación que el propio presupuesto, porque se presupone que hay una necesidad para crear ese crédito.
Y claro, en el caso del que estamos hablando, se crea una partida extraordinaria destinada a la asociación Cachín, pero no explica, ahora usted me lo ha dicho por encima, pero no lo explica en la memoria del expediente de modificación de crédito, esa necesidad de gasto. ¿Es un gasto sobrevenido, de relevante importancia? Es decir, estamos hablando de la creación de un crédito extraordinario y la ley de haciendas locales es clara al respecto. Misma tramitación que el presupuesto. Por tanto, si nos vamos al artículo 168 de ese texto legal y dice que el presupuesto habla de unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta esa en relación con el vigente, esta es su memoria. En este documento, que ustedes llaman memoria, pero que se podría llamar cuento de Pinocho en versión corta, porque no existe explicación del contenido ni de la urgencia que supone incorporar al presupuesto una partida que ustedes no incluyeron en el presupuesto de 2024. Desde luego que en la memoria no lo dice, porque esta memoria es vaga, es ambigua, está poco detallada y es bastante mejorable. Esto es, la subvención a la asociación Cardín como crédito extraordinario merece y la ley les obliga a una explicación detallada. Porque se presupone un carácter urgente. ¿Cuál es el carácter urgente, señora vecina? Un carácter urgente y extraordinario en la creación de una partida extraordinaria. Y esa explicación aquí no está. En fin, ustedes crean una partida nueva, sin explicación, cuando la ley de haciendas locales les obliga a explicar su motivación en la memoria. Conclusión. Esta memoria no está cumplimentada, porque no se compone de lo que la ley de las haciendas locales dispone que debe contener. Usted puede llamar a este documento memoria como lo puede llamar olvido. Y le digo esto porque no es que yo no entienda la explicación que me ha dado en cuanto a la partida extraordinaria. Usted sabe, también como yo, que esta memoria no cumple con los requisitos legales establecidos. Pero es que no lo digo yo. Es que no lo entiende ni el Tribunal de Cuentas, que en su último informe, en este, publicado respecto a la CIVA de Ceuta, el 30 de mayo de 2023, dice respecto a salvedades e irregularidades en la gestión presupuestaria. Se han financiado con remanente de tesorería no afectado incorporaciones de crédito para gastos generales por determinadas cantidades que no contaban con cobertura financiera. Fíjese qué casualidad que la memoria habla de remanente de tesorería. Ese remanente de tesorería da sustento a este crédito extraordinario, a la asociación Cardín. Pero es que el Tribunal de Cuentas ha detectado que los remanentes de tesorería que ustedes presentan son ficticios. Y así lo ha hecho saber en su informe. Me dirá usted que el informe es de 2020, pero mire, es el último informe publicado en 2023. Y estamos esperando a que ustedes, además, nos den muchísima información económica que aún estamos esperando. Ustedes sabrán el motivo de la demora en aportarnos toda esa documentación. Porque además el informe del control financiero no se hace por sistema. Y como consecuencia de ello, no hay un control exhaustivo del gasto ni se supervisan las auditorías de las subvenciones. El Tribunal de Cuentas no entiende por qué casualmente esta modificación presupuestaria, como digo, se hace sobre la base de un remanente de tesorería que es ficticio. Porque aquí está el informe del Tribunal de Cuentas, donde este órgano dice que ustedes se mueven en números ficticios en cuanto al remanente de tesorería. ¿Y por qué no encontramos nada en la memoria respecto a la partida del crédito extraordinario para la asociación Cardín? ¿Qué es lo que pretenden esconder? Claro que cuando sabemos que la asociación Cardín se dedica a organizar los traslados de menores extranjeros no acompañados y de inmigrantes en general a la península, pues ya no entendemos todo. Es decir, ustedes financian una vez más el tráfico de menores. Porque la implementación de esta partida, que Vox logró sacar del presupuesto de la ciudad en el año 2020, conlleva que la actividad que desarrollaba antes en Ceuta, en San Antonio, pueda volver a ponerse en marcha para seguir provocando ese efecto llamada criminal que se deja vidas en el mar. Eso es lo que ustedes siguen haciendo, saltándose a la torera la legislación
que no engañan a nadie, que son 35.000 euros para colaborar y para financiar el tráfico de menores y de personas, que eso a ustedes ya lo han demostrado, se les da muy bien. Muchas gracias, señora López. Señora vecina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que tráfico de menores son palabras mayores, señora López. Lo que no podemos dejar a todos los menores aquí, Ceuta, estratégicamente, no podemos, tenemos que liberarlos a la península, le guste o no le guste a vosotros. Nosotros, además, le digo que el primero de la modificación de crédito podían haberlo dicho, yo no sé por qué no habían dicho, no habían comentado nada. Necesidad, sí, necesidad humanitaria por la entrada masiva de inmigrantes durante estos últimos meses, y para usted no es justificación, no. ¿Y con qué derechos cumplimos? Con el derecho de los derechos humanitarios, que vosotros no reconocéis, evidentemente. Según el derecho internacional, los migrantes tienen derechos humanos en virtud de su humanidad. Claro, pero eso vosotros no lo vais a contemplar, el derecho consuetudinario internacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos son de aplicación universal y por tanto establecen los deberes y derechos de los inmigrantes, cosa que vosotros no podéis llegar a entender. Eso sí que no se lo puedo explicar, señora López. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Cristina. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la adhesión de Ceuta al proyecto Cassandra para la detección precoz del cáncer de pulmón. Señor Guerrero, quiero usted la palabra. Gracias, señor presidente. El pasado mes de septiembre, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma aprobó por unanimidad sumarse al proyecto Cassandra, desarrollado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, al que se han unido ya 14 comunidades autónomas y cuyo objetivo es la detección en fase temprana del cáncer de pulmón, de mal letal, con más de 20.000 personas fallecidas por esta causa al año. Una medida que consideramos muy interesante y necesaria en pro de la salud de los ceutíes, una opinión que compartió toda la Asamblea. De hecho, los 25 diputados levantamos la mano y se aprobó por unanimidad. Por ello, desde el Grupo Socialista queremos conocer el grado de evolución de la puesta en marcha de la medida, los pasos que se han dado en esta dirección y los plazos aproximados que calcula el Gobierno para que esta sea una realidad. Evidentemente, le extendemos la mano y se la Muchas gracias, señor Guerrero. Señora vecina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. El proyecto Cassandra es llevado a cabo por 9 sociedades científicas, de las que establecen unos criterios en los que se tiene que adoptar una nomenclatura a los hospitales, siendo hospitales de referencia. Ceuta no es un hospital de referencia porque no cumple los 18 criterios que establece la sociedad científica. Por lo tanto, a nosotros, porque primero que no somos Ingesa, no tenemos la potestad de cambiar el nombre al hospital, ni tampoco podemos cambiar los criterios a la sociedad científica. Por lo tanto, son pasos que deben de pasar, que deben de hacer nuestro grupo parlamentario, y nosotros tenéis nuestro apoyo para cualquier necesidad que tengáis de trámite que pueda facilitar que sea competente la ciudad. A nivel de Cassandra, que es un cribado del cáncer de pulmón, es verdad que lo clave es la prevención. ¿Cuál es el primer causante del cáncer de pulmón? El tabaco. Mañana es el día sin tabaco, también me gustaría recordarlo hoy, en clave. Entonces nosotros, para nosotros, desde la consejería, lo que estamos trabajando con gran énfasis es la prevención. A través de programas preventivos, clases sin humo, y también programas de deshabituación. También tenemos un proyecto en marcha, que seguro que conocéis, el proyecto Escapa, que se está trabajando en todos los colegios, también todas las adicciones, Escapa de las adicciones. También incluye el tabaco, los famosos papers, para que la juventud se conciencie de los peligros que existen para la salud. Entonces, nosotros mismos estamos haciendo mucho hincapié en la prevención. Y nuestro objetivo más ambicioso en la actualidad es establecer el cimiento de la primera generación sin humo, tabaco y nicotina, y llegar al final de la epidemia tabática conocida, como se llama internacionalmente, como el tobacco endgame, que es el final de la partida. Por lo tanto, como le he dicho antes, estamos a la espera de vuestro
importante. Y también decirle que Ceuta va a participar en el programa de cribado de cáncer de pulmón que defina más adelante el Ministerio de Salud. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Vecina. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias por la explicación. Vamos a trabajar también por nuestra parte para que el Hospital de Ceuta se pueda considerar como una referencia para que se pueda llevar a cabo el proyecto de Salta. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Algo que aportar. La siguiente interpelación y última está presentada por el grupo MDC y hace referencia a la gestión de los planes. Tiene la palabra la señora. Buenos días a todos y a todos, gracias señor Rivas. Bien, para el movimiento, los planes de empleo no son la solución realmente para acabar con las altas tasas de desempleo en nuestra ciudad. Y como hemos dicho siempre, es para hoy y a preparar mañana. Ahora bien, ¿se trata y se ha dado un desahogo para muchas familias? Sí, pero que también sean dos muy pequeñas y vemos y conocemos cómo cada año entran las mismas personas, no todas, pero casi todas, en algunos casos, mientras que otras personas están hasta 8 y 10 años en situación de desempleo, también. Y esto no se puede seguir permitiendo. En octubre del año pasado, nuestro grupo municipal trasladó una propuesta aprobada por esta asamblea referente a los planes de empleo de nuestra ciudad enfocada a tres puntos principales. La creación de una base de datos por parte de la ciudad. Sabemos que los planes de empleo lo llevan tanto la ciudad como delegación, pero al menos por lo que corresponde a esta administración, deberíamos llevar el control. Y por eso proponíamos esta base de datos para evitar la injusticia precisamente que se ha sucedido estos años de personas no calificadas quizás a otros años, pero un año sí, y al siguiente no, y al otro vuelven a entrar en plan de empleo, como he dicho, personas que llegan a estar hasta 8 años en situación de desempleo. Aumentar el grupo de colectivo de riesgo, de exclusión social, al menos igualarlo a la ciudad hermana de Melilla, primando siempre la antigüedad y las carreras familiares a la hora de la selección. Apostar por unos planes formativos para nuestros jóvenes que les ayuden en su desarrollo y puedan afrontar los desafíos que plantea el mercado laboral cada vez con más frecuencia y sobre todo en ámbitos en los que escasea la mano de obra cualificada de nuestra ciudad, como son oficiales de primera albañilería, carpintería, fontanería, electricidad, etc. A fecha de hoy desconocemos si se han cumplido con lo mismo, considerando de vital importancia y teniendo en cuenta que está a la puerta el próximo plan de empleo, si se ha actualizado, si se ha creado la base de datos para actualizarla de forma periódica, al menos por parte de esta administración, como ya hemos dicho, y por eso queremos plantear desde nuestro grupo municipal las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las gestiones que se han realizado hasta el momento? ¿Cuenta ya la ciudad con esa base de datos de las personas que han estado trabajando en los últimos planes de empleo? Y si tiene elaborado algún borrador con los cambios en relación a los criterios para que los mismos sean justos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Chequi, quiero echar la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Vamos a ver, para lo que se refiere a esta interpelación, explicar que el plan de empleo, así como lo conocíamos, ya no existe. De hecho, ya ni se llama así. Si no, se llamará Programa de Inserción Laboral a Través de Obra o Servicio de Interés General y Social. Cambia totalmente todo. Para lo que se refiere a la base de datos, informaros que tenemos listado de participantes de todo el último plan de empleo desde el 2013, que son consultables cuando queráis y de todas formas se publican todo el año en el boletín de la ciudad. Y están a vuestra disposición y si queréis se pueden enviar lo que queráis. El punto hoy en día, pero es otro. Para lo que se refiere a los criterios que han estado hasta ahora en vigor en el SEPE son los siguientes: minusvalía, antigüedad, no haber trabajado en el plan de empleo anterior, carga familiar y participación en los cursos del SEPE. Mientras que los cupos previstos eran LINIS, la drogodependencia, el tercer grado de juicio, violencia de género, parado de larga duración, mayores de 45 y mujer. Todavía desconocemos, es que lo que estaba diciendo antes es que estamos en un momento de transición hasta un nuevo plan de empleo. Va a cambiar prácticamente todo, nos han dicho. Desconocemos totalmente cuáles serán los nuevos criterios y cupo. Y sobre todo, recordar que la ciudad tiene voz, pero no voto. Así como recordar que es el CEPE quien hace la selección final
y a quien envía los listados a la ciudad para que realicemos la contratación una vez que ellos han aplicado todos los criterios de selección, siendo imposible para nosotros comprobar estos criterios, ya que no somos el ente competente. Como dicho, todavía estamos a la espera de la convocatoria por parte del SEPE, así como tampoco sabemos los importes definitivos al no haber sido publicada. Para lo que se refiere a los jóvenes, creo que más que al plan de empleo tendríamos que apostar más por los talleres y la escuela taller, donde de verdad se le da una formación importante dirigida a áreas de trabajo con salida laboral. Actualmente tenemos talleres de albañilería, pintura, fontanería y electricidad en Santa Catalina y Sidenbare. Asistencia de digitalización documental en el archivo, guía turística del baluarte de los mallorquines, el taller de los niños para el arreglo de los montes, la campanilla del parque de San Amaro para jardinería, así como la escuela taller en la Puerta Califal para la digitalización en 3D de nuestro patrimonio cultural. Para la próxima temporada, después de reunirnos ya con alguna consejería como Fomento de Asuntos Sociales, tenemos preparado 8 talleres y como siempre estamos a vuestra disposición para consejos y sugerencias, sea sobre los criterios y cupo, así como lo de individual, nuevos talleres o escuela taller. Parece que esto, es decir, que no es nuestra competencia, sea algo que uno lo hace para no tener responsabilidad. Pero en la realidad, nosotros hemos solicitado en nuestro tiempo reuniones y hemos intentado confrontarnos con el CEPE y con el Ministerio de Educación, cosa que hemos hecho hace poco, también porque había un cambio en el director provincial de Educación, así como ha sido nombrado hace poco el nuevo director provincial del CEPE, y estamos teniendo una colaboración muy estrecha y estamos a la espera que en estos días salga los nuevos parámetros para saber cómo será el nuevo plan de empleo y también nos importe. Tenéis en cuenta que todo lo que hemos hecho también con el expediente de modificación de crédito ha sido sobre una hipótesis, porque no, a fecha de hoy sigue sin estar ninguna convocatoria por parte del Ministerio. Así que, como he dicho, estamos de todas formas a vuestra disposición para ver algunos criterios más o hablar de talleres con la taller. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Chequi. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Rivas. Bien, voy a puntualizar una cuestión antes de explicar el por qué estamos de acuerdo en muchos puntos. Y es que el hecho de que desde el recinto gobierno, desde el Ministerio competente, desde el SEPE, desde la Dirección Provincial de Educación, a día de hoy, a fecha de hoy, cuando ya van a acabar justo desde los planes de empleo, aún no se sepa ni la cuantía, ni los criterios, ningún tipo de datos, nos parece de una irresponsabilidad absoluta. Total y absoluta, la palabra es irresponsabilidad. Ahora bien, le explico por qué estamos de acuerdo en muchas cosas, porque desde el movimiento nos duele la boca desde que estamos sentados en esta asamblea de decir que los planes de empleo deberían de ser las funciones de taller de empleo y de escuela de taller. Así que si la finalidad es convertir, se ha desvirtuado de tal manera en que se van a convertir en taller de empleo para cubrir a los mayores de 25 años y escuela de taller para cubrir a los menores, nosotros nos congratulamos, no sabe de qué manera, porque al fin,
Sí, decir que estamos totalmente de acuerdo sobre lo del apoyo y a la parte de educación. Por eso me he reunido con el nuevo director provincial y juntos hemos establecido cuáles son las necesidades reales en Ceuta. Y bueno, para lo que se refiere a los del plan de empleo, de que repiten, sinceramente, son los parámetros, son lo que establece el CEPE. E en base a este parámetro mandan un listado en el que se puede hacer oposición y recurrir. Nosotros de verdad no tenemos ningún acceso a este listado. Pero bueno, podemos intentar a través de la base de datos que hemos sacado y que tenemos de averiguar qué es lo que dice. Ahora, yo sé que hablamos un día y por eso yo lo he preguntado. Sobre personas de la misma familia que son más de una persona por familia. Es que ahí hay que ver también, más explicado, que probablemente son de la misma familia, mas no viven en el mismo domicilio. Entonces, al tener domicilio diferente, probablemente computa de manera diferente. Yo digo lo que me han explicado. Y espero que sea así, que sea la realidad. Bueno, tengo mucho más que añadir. Gracias. Muchas gracias, señor Chequi. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.